Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Quinto Cuarto, el programa que repasa semanalmente toda la actualidad del baloncesto cacereño. Estamos relativamente contentos, sobre todo por la parte del masculino, porque ha sido una semana muy fructífera, con dos victorias en los dos partidos disputados. Un poquito menos contentos por la derrota del Club Baloncesto Alcáceres. Aquí tengo a mi izquierda al gran Felipe Criado. Muy buenas, Felipe. Saludos, Manu. Qué buena semana para Alcáceres. Estamos en ¿eh? un momento dulce, ¿no? Uh, Edulcorado. Uh. ¿Eh? ¿Quién lo iba a decir? Con eh? lo mal que empezó todo. ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado el Está cuento? Está cambiando todo, de negro a blanco. Ya hablaremos de eso, del negro a blanco. Sí, hoy. algo, te, alguna idea, ahí. algo, algo estás ideando, verdad sí, que, estamos, que sí. Estamos, en ello. Bueno, pues ahora enseguida vamos a hablar de eso. También luego hablaremos del Club Baloncesto Alcáceres con Gonzalo Bachiller. Pero vamos a empezar como siempre con los titulares de la jornada. Primer triunfo a domicilio del Cáceres fue el pasado martes en la difícil cancha de Mendizorroza. Felicidad completa para los verdinegros con la segunda victoria de la semana. Esta vez ante el Barça B en el multiusos. Cayó Alcáceres en su visita al colista Gran Canaria. Es la tercera derrota consecutiva para el equipo de Jacinto Carvajal. Se aprieta la lucha por acceder a la Copa de la Reina. Analizaremos todas las opciones de cada equipo. Bueno, pues ahí estaban los titulares. Lo vamos a ir desgranando poco a poco. Empezamos por el principio por lo que ocurrió. El martes de la semana pasada, esa gran victoria del Cáceres Patrimonio de la Humanidad a domicilio. La primera de la temporada suponía la segunda de forma consecutiva para el equipo de Ñete Boigas. Victoria por 80 a 86 en el partido correspondiente a la jornada número 12. Felipe, partido que fue una auténtica montaña rusa. Empezó bien el Cáceres, luego se hundió un poco, luego reflotó. Sí, en una pista además donde no había ganado nadie. ¿eh? Sí, señor. Una pista muy, muy difícil. El Cáceres empezó jugando un partido serio, como bueno, eh, suele iniciar su primer cuarto, pero un segundo cuarto pues bastante negativo nos puso mmm, un partido muy cuesta arriba, ¿no? E incluso más cuesta arriba al final de un, de un tercer cuarto para remontar ocho puntos, ¿no? Eh, pintaba mal la cosa. Uh -huh. Pero bueno, este equipo luego tiene un ánimo que es encomiable, ¿no? Y ha demostrado ya que en estos últimos cuartos. Pues ha sido capaz de levantar resultados en situaciones muy adversas. Ya. Y esta no es la primera ni la segunda. ¿eh? No es ni la primera ni la segunda vez, sí, señor. Parece que el equipo tiene orgullo y además parece que tiene más talento del que se podía pensar, eh, sobre todo en las primeras jornadas. ¿no? Victoria, como decimos, ante Alaverri, un equipo que tenía una baja eh, pues eh, importantísima, como era la de Kyle Rowley, ese poste de 2-12 que les faltaba y les está haciendo un daño tremendo. Sí, ya decíamos que era un partido pues ideal para que Marcius eh, pues, eh, campara a sus anchas por, por la zona y así fue. Bueno, tanto es así que hizo 10 de 12 en tiros de campo. Imparable. Imparable. ¿eh? Mm. Además de 9 rebotes, fenomenal. Marcius un auténtico bastión ahí, ¿no? Eh, eh, es el faro del equipo, yo creo. Sí. Ahora mismo. Eh, está fenomenal atrás, lo dijo otro día Añete, ¿verdad? Hace cosas atrás, hace cosas adelante. Yo creo que es el más completo. Es posiblemente el jugador más completo y quizá, quizá Hombre, todavía le falta un poco pues, de conocer, quizá todavía un poco mejor esta, esta categoría, pero tiene pinta de, de, de convertirse en un jugador, no voy a decir muy dominante, pero sí, desde luego, un jugador muy, muy importante, muy importante en esta, este nivel. Tenía buena pinta Marcius al principio de la temporada, ya lo hablábamos, y está refrendando todo lo que pensábamos de él. El otro día, 23 puntos, 9 rebotes para 27 de valoración, luego lo hablaremos, pero ha sido el primer MVP. Mm. Para el Cáceres esta temporada. De esta, de esta temporada Así sí. que, pero luego lo vamos a repetir porque estamos muy orgullosos de él. También buen partido de Nicolás Rakosevic, que se fue hasta los 19 puntos, 7 de nuevo, una serie muy buena en sí, tiros de campo. Estupendo en, en tiros de campo, muy acertado, 3 de 4 en triples, ¿no? Está en un momento de forma espectacular. Le hemos dedicado la intro, ya lo habéis visto. Es el dedicado arquero, la intro. ¿no? Ese, el... Es que es el arquero de los Balcanes, y es que el tío está ahora mismo enchufado, y hombre, le teníamos que dedicar le teníamos que dedicar la intro. Y también ayudó mucho Luis Parejo, ¿no? Con 12, 12 puntitos, no tan bien en el tiro, pero. Eh... Con cuatro rebotes, que se nota mucho, ¿no? Cuando todos aportan, por lo menos dos o tres jugadores que aporten en ese nivel, está muy bien. Luego, sin embargo, bueno, pues ves el resto de estadísticas, todos un poquito por debajo de lo que se espera, ¿no? Aquí, Aquí es una de las cosas que yo te quería decir, sí. porque el Cáceres se hunde en el segundo cuarto con la segunda unidad. Otra vez problemas para la segunda sí, unidad. Sí, pero es curioso porque en partidos anteriores la segunda unidad ha sido la que ha mantenido el tipo, incluso lo ha levantado. ¿no? Mm. O sea, es un poco aleatorio esta, eh, estas bajadas propias de un equipo como el nuestro ¿no? y de cualquiera. Realmente, Entonces, pero, bueno, pero parece mucha diferencia ahora entre el quinteto inicial y los suplentes. Es que tampoco tengo tan claro cuál es el quinteto inicial, porque eh, Marco es el quinteto inicial, ahora es Corrales quien, quien sabe. Digamos que es del inicial. quinteto, del quinteto importante, porque esa es la otra eh, cuestión que iba a decir ahora, que es que otro final apretado que juega al y otro final con José Antonio Marco en pista. El base de ñete voygas es José Antonio Marco. Sí, eso no cabe duda. Yo creo que no hay duda de ello. Otra cosa es que, bueno, pues eh, Guillermo Corrales está saliendo de titular. Yo creo que. Ha sido un toquecito que le ha dado Niete a José Antonio Marco porque no estaba funcionando demasiado bien. Pero, pero ha sido un toque lo justo y necesario, ¿eh? Cuando se tiene que jugar las habichuelas. Además, mira, en eh, precisamente en Mendizorroza, Marco vuelve a jugar bastante más minutos que, que sí. Corrales. Pero bueno, es circunstancial. Puede ser, ¿no? Si está saliendo bien apostar por Corrales como base titular para pues lanzar el partido, ¿no? Eh, para salir con un poquito más de, de tensión defensiva, sobre todo, me parece estupendo. Pero sí es cierto que eh, la templanza que pone Marco en pista es la que le lleva a jugar los últimos minutos, y así debe, en mi opinión, debe seguir siendo, claro. Bueno, Hurst y Berhane Meskel... Eh, ambos con 22 puntos cada uno, pues no pudieron evitar esa derrota del Castro y mira que lo intentaron. ¿eh? Y Vietinovich también estuvo muy bien, 16 puntos. Eh. Pero bueno, eh, le pasa mucho a estos equipos, ¿no? Con, es lo que le pasa, por ejemplo, a Marín. Marín tiene tres jugadores que están muy por encima normal, pero el resto de los jugadores no aportan, no aportan, o, o aportan muy poco, de forma muy puntual, ¿no? Pues a la Berri quizá le pasa esto, ¿no? A pesar de que Ñete eh, analizó y dijo que era un rival muy complicado, de hecho, bueno, realmente lo es, ¿no? Eh, un equipo muy atípico. Y bueno, la baja de Rowley. Les hizo perder esa cohesión entre las líneas, no esa contundencia posterior. Pasaron muy mal. Bueno, de, ¿no hecho, de hecho, Marcius hizo la tercera falta personal, creo que en el tercer cuarto, y llegó a hacer la cuarta, y estuvo unos minutos jugando con cuatro personales. Y a todo el que iba pasando por ahí cerca le dejaba, le dejaba pasar. No quería darle, porque es que estaba claro que, que en ataque. Estaba siendo imparable. Entonces no claro. quería bajo ningún concepto hacer la quinta y tener que claro, salir de la quinta. Hubiera sido crucial. ¿no? Porque... Ahí, ahí entonces se hubiera igualado mucho, incluso sí. el signo del partido podría haber cambiado. ¿eh? Pero sí. afortunadamente Felipe... Pero bueno, muy bien, victoria. en este partido, a diferencia de, otro, de otros encuentros, mira, eh, estamos muy bien en porcentaje de tiro de dos, cosa que nos ha fallado muchas veces. Seguimos vamos, en una nube, en... Mejor eh, que fuera, de tres, ¿eh? sí. Sí, sí, más allá de la línea de tres, de luego somos una nube, ¿no? estamos eh, anotando una barbaridad. Y bueno, el rebote, dominando el rebote, haciendo más asistencias que el rival, es imposible que el partido se te escape, o sea que el partido se gana, no voy a decir cómodamente, pero obviamente se gana en una pista muy difícil, una victoria de gran mérito para el Cáceres. La quinta de la temporada en ese momento para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que ha dejado un corazón verdinegro Felipe. Bueno, no podía ser otro porque Sandy Marcius con sus 27 de valoración además se llevó el MVP de la jornada. En la de Boro. Luego veremos en, en la siguiente sección ¿no? eh, qué implicaciones puede tener esto. Pero eh, fue el más votado de la jornada y recortó algún puntito a Parejo. Pero de esto hablaremos también más adelante. Bueno, Porque se, ha liado, al final, se ha liado Al final de la quinta jornada, Sandy Marcius se lleva el corazón verdinegro y, y Luis Parejo seguía todavía dominando esa clasificación. Vamos a ver el resto de resultados de esa jornada número 12. Por cierto. Me gusta esto porque aquí hablamos de, de, de la quiniela y aquí tenemos a el gran Yete Boigas, ¿no? Es que estuvo verdad, por aquí. Sí, sí. Que le, le, hemos, le hemos barrido. Bueno, pues. No ha barrido él. De los tres, el que más ha hecho ha sido él. Bueno, bueno, el novato, ¿no? Siempre ha de 8. Felipe, vale, a ser la primera bien. que hace, no está mal Yete. No parece, parece como que sabe de Pero esto. no ha llegado a mi récord de. de 100, no ha llegado, 100, ¿eh? no ha llegado. Siete de ocho, Felipe, Cinco de ocho. En la línea. Y yo ahí un poco en el medio, seis de ocho, ¿eh? Más o menos. Bueno, bien. ¿Quieres saber el único partido que ha fallado Ñete Boigas? Pues mira, el único que ha fallado ha sido el Castellón 65 Huesca 72. Sorpresa, lo miras por donde lo mires. Un Uno de los partidos ¿verdad? que me destacas. Sí. Eh, además, es curioso porque Huesca, junto con mmm, algunos otros equipos... ¿no? En que, realidad no es un sorpresa tampoco. Sufriendo, ¿no? pero, eh, bueno, pero son equipos que, que han sufrido, como por ejemplo a la Berry, que luego veremos la que que a la Berry la, sema, la jornada siguiente. Sí. ¿eh? Bueno, pues que es uno de estos equipos que, a pesar de, de, de verse desmembrado, porque ha habido ya dos cambios americanos y algún jugador que se ha marchado y demás, han vuelto a fichar. De hecho, aquí en este partido debutan Greg Gant, que venía de hacer 17 puntos en Zornocha con el, con, en Plata, y Mircea Bulli, que también jugó en Plata, eh, en Bosnia, ¿no? en Alaberri que jugó también. Sí. Y bueno, ambos lo hicieron bastante bien en este, en este primer partido. Pero es sorprendente que un partido, o mejor dicho, un equipo que tiene tantos problemas y que tiene que volver a cohesionarse de nuevo después de, de, de bajas importantes y de una pretemporada planteando una, una forma de jugar tiene, tiene que traer jugadores completamente nuevos bueno pues salga vivo de esta no vale de acuerdo es la pista del Castellón Castellón es un rival que está abajo pero en mi opinión Castellón pues eh, tiene mejor bastante mejor plantilla que Huesca no pues se lo pegó Castellón o sea, la pegó. Es un, ahí un mal partido pe... por cierto con muy bajos porcentajes para sí, los dos equipos sí, un partido sí, sí, muy tenso ya empieza la tensión eh, aquí ya empieza a notar el agarrotamiento propio de la zona baja. ¿no? Amigo, se están jugando ahí todo. ¿eh? El otro partido que me destaca, esta vez solo me destaca dos porque tenemos otra jornada después y tampoco es plan de que nos tiremos aquí mucho con esto, es la amplia derrota de Marín, 62 a 85 ante Lleida. En, Marín en una espiral eh, tremenda, ¿no? Eh, ganó a Cáceres, sí. Bueno, pero... si no es por ese. Eso ha sido como, como un momento donde Uno salen, a, donde salen a, a flote ahí en un momento ese partido contra el Cáceres. Porque antes del Cáceres venían con una racha tremenda, negativa, y después de esto han perdido otros dos partidos, los dos partidos de esta pasada semana, los han perdido por palizas. Por palizas, parisa por palizas. Que que Ahora mismo fuera, ¿eh? Jason Kane, Andrés Miso y Tindersen son los tres jugadores clave de este, bueno, este mapa. si te falla alguno, ya. Y, bueno, en este partido estuvieron bien los tres, sí. pero es que el resto del equipo no aportan nada, nada. O sea, es decir, la plantilla pues es muy corta, más allá de ese, de ese triunvirato, ¿no? Y bueno, yo creo que Marín. Eh, Vete que uno de nuestro equipo que íbamos a seguir, ¿no? Nos parecía un equipo bonito y demás. Se desinfla a gran velocidad. ¿eh? Sigue teniendo a Tim Dersen ahí como el máximo anotador, sí. pero más allá de eso. Por cierto, Rakosevic se le acerca, ¿eh? Se le acerca, va tercero en eh, el campo eh, Está muy cerquita. Sí, señor. Bueno, pues esos han sido los partidos más destacados. Eh, el MVP de esta jornada lo hemos dicho, Felipe. Recuérdamelo porque no sé si lo hemos dicho. El MVP de esta. Pues lo hemos dicho ya, ¿no? Lo pues Sandy, Marcius. Marcius. ¿eh? Baratito, porque hay que decirlo también, ¿no? 27, como siempre que decimos que 20 y poco es baratito. Pues un MVP baratito. Fíjate, es pero MVP de todas maneras. Es curioso porque me enteré por ti precisamente que estaba haciendo MVP de la jornada porque yo eh, estuve viendo el partido y lo estuve luego también siguiendo por baloncesto en vivo. Y en baloncesto en vivo le ponían 29 valoraciones a Zayt hurst, precisamente. No, pero eh, no sé por qué le lo quitaron. Le sí, han quitado tres, le han quitado tres y le han dejado en 26. Le dejaron en 26 al final. No sé qué criterios siguen. Eh, yo creo que hay algo de, de. a lo mejor que le dan algún rebote de estos de equipo. Puede alguna, ser, no, lo, no sé. lo sé. Pero bueno, siempre pasa igual. Bueno, y desde luego en las estadísticas finales de equipo, ahí no eh, en la, en las que suben a FEP no computan los rebotes de equipo, por ejemplo, ni las faltas de equipo, Exacto. las técnicas, por ejemplo. Entonces, pero eso computa y, sobre no todo como. en la valoración general. No, no en... Ya, ya, bien, pero, pero que igual tienen un criterio que yo desconozco para eh, alterar, digamos, el, la, la estadística en vivo y después hasta no la realidad. Bueno. Me da la impresión. Aunque no es el caso en Cdsjers en esta ocasión que los tapones en contra restan uno, cosa que es absurda, porque ya resta uno como tiro fallado. El, el tapón en contra tiene que restar uno por el simple hecho de que es un tiro fallado, pero, no debería, pero nosotros, no debería restar otro. Exacto. Es que me da esa impresión, eh. En este caso no es no es el caso, pero me da la impresión de que de que es algo por ahí va los. No tiros. Cre no creo, ¿eh? no creo. No entendería eso en absoluto. Es como si te dan un punto más de valoración por hacer un mate. Pues no creas que por ahí tampoco vamos. No, mal, no ¿eh? tiene sentido. No tiene sentido. Te tienen que dar dos más de valoración porque has metido dos puntos. El algoritmo que, que tengan en la FEP es inescrutable. <laughs> Lo que digan. Bueno, en cualquier caso, eh, rectificaron posteriormente y esos 27 de valoración de Sandy Martins le valen para ser el MVP de la jornada número 12. El fin de semana vino la jornada número 13. No hubo prácticamente tiempo de nada. El Cáceres llegó entre el viaje, entre que descansaron al día siguiente un entrenamiento solamente para enfrentarse al Barcelona, Y ligerito. La cosa no salió mal porque el Cáceres venció por 83 a 78 al filial blaugrana Felipe Criado en la sexta victoria de la temporada. ¿Qué lo iba a decir, eh? Ya hemos, ya hemos recorrido en la mitad del trayecto hacia la permanencia, que está fijada más o menos ahí en 11, 12, 11, 12 ahí andará la cosa. Si eh. sacamos si sacamos y si tiramos de Meroteca y sacamos WhatsApp y conversaciones de estas privadas, mejor que nos salgan oh, porque oh. pero bueno, Oh. Si al final hacemos algo estaba <laughs> la sensación de que a no iba a llegar ni al final de la temporada. Daba <laughs> eh, pues, esa pues, sensación. Hubo algún momento en que, bueno, y lo reconozco y no, me, me. no me importa decirlo. No, eh. no, pero si. Sí, bueno, no sí. me importa decirlo. Después del partido de, de, de Brogan. Vamos eh, a ver, Felipe. Todos más o menos teníamos claro que el Cáceres iba a tener problemas. Iba a tener problemas para incluso salvar la, la categoría. Claro, cuando te sale con un 0-4 de salida, un menos 63 incluido, entiéndeme. Bueno, de todas maneras, aquí no hemos hecho nada todavía, ¿eh? que faltan otras seis para salvarnos. O sea que, bueno, bueno, tú ya algo, veo que tú ya vas mirando hacia arriba y yo, como es habitual en mí, seguiré mirando hacia abajo. Algo se ha hecho, se ha recorrido medio camino. Hemos, cami hemos, hemos mm, caminado a la mitad, ¿eh? ya tenemos ahí medio-medio, pero bueno, falta la otra mitad que va a ser muy difícil. ¿también? Bueno, gran victoria del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, 83 a 78 ante un correoso Barcelona B, que no lo puso nada fácil. Un partido que además estaba mm, complicadillo al descanso con un Cáceres que estaba jugando bastante mal. ¿Eh? todo hay que decirlo eh, pero bueno, un buen tercer cuarto y el tercero fue tremendo, fue espectacular, Esa salida ¿verdad? después sí. del banquillo parece fue que Nieta ahí le, le puso la pila de, o, no, 13-0 de partida creo que fue al final sí, ¿no? 11 o 13-0 pero luego volvió a venir pues ese bache, no, no ya el bache en sí, sino claro, la, la esperada reacción de un equipo que, 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 bueno, no iba a dar a bajar los brazos tan fácilmente como es un Barça B que tenía dos o tres jugadores, bueno, entre ellos Jordi Trias, con, con bueno, con un oficio impresionante, acaba con 15 puntos y 15 rebotes tan solo. ¿eh? O... Es que lo de Jordi Trias, Felipe, lo de Jordi Trias, perdóname, es que era tremendo. O sea, es que había veces que no iba ni a por el rebote. Maldita sea, es que el rebote iba a él. Nah, el de, balón iba a él. Era un tío con Oye, que salen, saltan, saltan tres o cuatro a ah, por el balón. Saltan tres o cuatro. Palmean el balón y le va el balón a Jordi Trias, que no estaba yendo por el rebote. Concedimos, ah, concedimos 16 rebotes ofensivos. ¿eh? Muchos. Son muchísimos. Hombre, pero yo eso me lo temía. ¿eh? Con Jordi Trias ahí le íbamos sí. a pasar mal. En el... Y bueno, también estuvieron muy bien por el Barça, Nedin Dedovic. Y, y bien en anotación, pero mal, por ejemplo, en tiro. El jugador que estamos siguiendo aquí mucho, que es Alex Font. Sí. Eh, ya habla, bueno, hablaste de él, sí. Sí, sí no, no este, bueno. este, este, va, este va hacia arriba. ¿no? Pero bueno, luego mmm, el partido se vuelve a complicar y mucho cuando se pone el Barça uno arriba en el último cuarto, pero ahí aparece de nuevo Nico Rakosevic que cuando está caliente no hay quien lo pare. Pues en el resumen vemos que efectivamente eh, alguna de Nico se va a ver, <laughs> porque yo creo recordar, esto hablo de memoria, pero creo que fueron como cinco o seis últimos tiros que hizo. Los clavó todos Bueno, en el des al descanso creo que iba con uno de cinco Al triples. descanso iba muy mal Iba uno de cinco Y acaba iba. con seis de diez ¿eh? Cinco de cinco triples en la segunda Yo parte. creo que, que entre el tercer y el último periodo Los últimos cinco o seis tiros que hace los mete todos Es tremendo Bueno, luego, a ver No se le puede exigir que en defensa Pues se aplique tanto como, como pueden aplicarse otros, ¿no? Pero en ataque es un, es un auténtico vendaval eh, Vendaval cuando, cuando coge el balón Quizá puede tener algunos momentos en los que abusa, ¿no? De, esa, de, de, de manosear tanto esa pelota o de, o de jugarse tiros un poco eh, fuera de posición. Al final, por ejemplo, el primer, del segundo cuarto, eh, una jugada que fue un poco eh, rara. Se jugó un triple cuando estaba Fuller completamente solo para haberlo tirado él, pero falló. ¿eh? Pero bueno. Al final, claro, un, un jugador que te mete 30 puntos se le perdona todo, ¿no? Esa creo que fue la que Ñete dijo en rueda de prensa que si hubiera tenido un bazooka le hubiera volado la cabeza en ese momento, ¿no? Porque preguntado por él, pues hablaban de, de, de... Ñete, de que él sabía entenderle, de que le había entendido, porque... Cierto es que Nicolás Rakosevic, Felipe, en otros sitios donde ha estado, ni se ha acercado al nivel que está jugando en Cáceres, ¿eh? Que ya jugó en Les Plata, pero bueno, por aquello que era Les Plata, pues todavía un jugador que había estado en oro y tal, dice, hombre, pues ha bajado un poquito, ha bajado una categoría... Pues puede despuntar, no es normal, pero luego ha vuelto a jugar en Oro y no ha jugado igual que como está no, jugando. Si aquí. Es un jugador que siempre ha estado rondando los 8 o 9 puntos por partido en el oro y es que aquí están en 16 o 17. ¿eh? Entonces, bueno, podemos decir, bueno, es un equipo de zona media baja como es el Cáceres, ¿no? Es pues, digamos el jugador con más talento ofensivo o uno de los que más, eh, la bola va siempre a él, es el que más tiro se juega bien pero esos tiros hay que meterlos es decir uh -huh. tú pones a cualquiera aquí y sí va a tirarte no más pero está en ese punto tiros, está pero... en ese punto de dulce ¿eh? sí, de, sí, de, está, de, que, eh. de que le ves y dices es mucho más probable que entre a que no está impresionante uh -huh. luego está impresionante pero bueno eh, todos tienen que aportar o sea un raco se vi solo aquí no nos vale o sea tenemos que tener otro y en este caso también volvimos a volvimos a tener a Sandy pues Martius, Martius, que doble se doble. va con un doble doble 15 puntos 10 rebotes eh, también fenomenal vamos, meritorio está, eh. meritorio eh, Estando enfrente de Jordi eh, Trias, cuidado, Sacar 10 rebotes está muy bien. Sí, señor. Sergio Pérez también estuvo fenomenal, no falló ni un solo tiro de campo. Eh, ayudó al rebote 5 con un pequeño lunar, que fue esa técnica extrañísima que le, que le pitan, ¿no? Vamos a con un cosa. cabreo tremendo, por cierto. Déjalo ahí colgando. Vamos a hacer una cosa y ahora seguimos hablando de ello. Vamos a ver qué es lo que contaban en rueda de prensa, tanto Alfred Yulbe como ñete Boigas. Pues un partido muy competido durante muchos minutos pues trabajando muy bien para ganar uh, a la vez que cometiendo pues errores uh, de joven esto en todas las fases del partido um, pero con un esfuerzo muy bueno para combatir pues, uh, pues las cosas de más calidad de cáceres um, y ya cuando se ha ido acercando pues el desarrollo final pues Cáceres muy bien eh, en el tiro muy bien en la convicción y han seguido pues bueno pues lo que para nosotros es nuestra lucha que es eh, pues estos errores más de joven que nos han impedido pues eh, tener una opción eh, más clara de victoria como probablemente eh, pues la mayoría de minutos se eh, hubiera Hecho pensar. En momentos puntuales, pues es difícil decir. A nosotros se nos junta, pues eh, la calidad que se nos reconoce, las acciones de jugadores que han ganado todo a nivel junior, eh, que se espera pues que vayan a ser grandes, grandes jugadores, pero pues eh, conviviendo con su realidad, con su día a día de lo que es una competición mucho más dura, mucho más exigente que, que todo lo que se juega tan en, en nivel junior. Eh, pero es igual. para lo que se quieren preparar es para una cosa aún mucho más dura. por tanto, pues, es nuestro combate, nuestra lucha. el año anterior lo hacíamos con cuatro, digamos, expertos, eh, cuatro jugadores eh, ya hechos, por decirlo de alguna manera. incluso algún proyecto era de tercer año. este año hemos... bueno, se ha pensado, pues, eh, bueno, arriesgar e ir con uno y el resto entre 16 y 19, y bueno los partidos son muy parecidos al de hoy ¿eh? muy competidos no nos dejamos ir nunca no te aflojas en momentos pues como estaba hoy Rakocevic, eh, un grupo joven a lo mejor pues se hundiría nosotros hundirnos no lo único que afloran pues eh, bueno pues cosas de joven un partido muy duro, como me, me esperaba. El, el hecho de que ellos solo lleven dos victorias no significa que tengan calidad, que no tengan calidad. Tienen muchísima calidad, muchísima experiencia en varios jugadores. De Dovilla se ha hecho un, un jugador mayor, Peno también, pero sobre todo Jordi Trias. ¿no? Y el resto de los chicos tienen un talento infinito y serán los próximos jugadores que veáis vosotros pues, jugar próximo, próximamente en, en equipos ACB. Y sabíamos que iba a ser muy duro. Eh, pero también sabíamos que si llegábamos a un final donde pudiéramos estar en el partido, posiblemente el peso de, de la experiencia de mis jugadores pues podría decantar la balanza hacia, hacia nuestro lado. Pero es un partido duro, eh, duro. Eh, hemos tenido un, un déficit clarísimo en el rebote muchas veces fruto de, de las ayudas defensivas que teníamos que hacer cuando Trias mmm, recibe a la bola en situaciones de poste bajo, que teníamos que hacerle el dos contra uno con el otro grande por línea de fondo y eso le ha permitido cogernos 19 rebotes ofensivos. Al final esto es un juego de, de posesiones y ellos han tenido 71 tiros de campo y nosotros solamente 56, o sea que era, era normal que el partido estuviese, estuviese igualado. Y bueno, hemos, hemos mejorado en la segunda parte nuestros problemas de los dos primeros cuartos en cuanto a las pérdidas, eh, demasiadas pérdidas que nos hacían que ellos estuvieran en el partido gracias a contraataques. Ellos son un equipo, como dije en la previa, que si corren se convierte en un equipo peligrosísimo porque son muy talentosos, tienen un físico tremendo y nosotros hemos, nos ha costado leer el partido, eh, sobre todo en las situaciones de bloqueos directos cuando cambiaban y se quedaban con... El grande con nuestro pequeño, en la, segunda, en la segunda parte del partido, hemos conseguido anotar, sobre todo Raco, en ese tipo de situaciones de tiros de tres, pero no hemos conseguido llevar la bola con soltura al poste bajo, que era lo que queríamos con Sandy cuando era defendido con pequeños, porque es que sus pequeños son muy grandes y no éramos capaces de, de llegar a hacer la bola llegar al, a situaciones cercanas al aro. Pero, bueno, independientemente de que hemos tenido rachas muy buenas de juego, quizás. Gracias, José. Quizás <coughs> eh, se nos, nos hemos desquiciado un poquito... Debe, si no, no te graba bien y mañana se va a ir a la radio, a la botella. ¿no <coughs> nos hemos desquiciado un poquito en, en situaciones externas al juego que m, han permitido al Barça volver a meterse en el partido cuando lo teníamos muy bien encarrilado. Pero bueno, son cosas que pasan en el, en el baloncesto y, y, y una vez ganado veré el partido, me lo veré... Detenidamente para ver todas las situaciones de de, de las técnicas citadas, a ver si son, son merecidas, ¿no? Lo, lo veré no, no, lo veré mañana. Pues ahí estaban las palabras de Ñete Buegas y de Alfred Yulbe, la vuelta de Yulbe, ¿eh? Sí, qué bien. Siempre se le quiere aquí, ¿eh? A Yulbe. Un entrenador que, bueno. Fue el último que, que más o menos dejó sí. ahí uh, Es historia. este tipo de entrenadores que, que tienen control, sobre todo, ¿no? y, y uh, puede levantar ciertos odios y ciertas pasiones. ¿Sí? sí, yo creo que sí. La gente estaba un poco dividida ¿no? con, con Yulbe en los tiempos pretéritos. ¿no? Ahora, ya, bueno, Ahora se le aplaude. Se, se le aplaude. A todo lo que ha pasado por aquí se le aplaude. Sí. Yo tengo muy buenos recuerdos, la verdad. De la primera época, así que iba yo solo al pabellón multiuso, estaba Yulbe ahí de entrenador. Felipe, antes de las ruedas de prensa estábamos hablando del de tema de una técnica, a Sergio Pérez. Una de las tres que pitaron. Mira a Cáceres, que ¿eh? voy a decir la verdad, y creo que ya me conocéis más o menos, no me gusta nada uh -huh. hablar del arbitraje. No tengo intención ninguna de empezar a decir, pues es que el arbitraje estuvo tal o estuvo cual. Pero creo que aquí hay que hacer un pequeño apartado, un pequeño inciso, para decir que en concreto uno de los dos árbitros fue eh, Juan Manuel Uruñuela, eh, estuvo realmente mal. Eh, además, bueno, no sé qué tipo de problemas tienen algunos árbitros Yo no suelo tampoco, es más, yo no suelo ni, si, ni fijarme en quiénes son los árbitros ¿no? Yo sé que los árbitros intentarán hacer lo mejor posible Y si les sale mal el partido será pues porque no tienen la formación necesaria O, o, o fundamentos para hacerlo Pero bueno, que vamos a hacer, ¿no? Todos fallamos en nuestro trabajo y no pasa tampoco nada Vale, dicho esto eh, Uruñuela, desde luego, pues, quiso ser protagonista desde el primer momento se pitó tres técnicas a Cáceres, una por supuesto flopping de Parejo, una a Sergio Pérez. ¿Cómo vas a pitar una, una técnica a Sergio Pérez, hombre, con 37 años? Solamente verlo ya impone un respeto, ¿no? O sea, me parece poco serio pitar una técnica a Sergio Pérez. ¿no? Y dos antideportivas, por ejemplo, también, que luego fueron compensadas con una falta de tiro que dieron tres, triples, eh, eso, tres tiros a, a, a Rakosevi. O sea, un arbitraje malísimo, caótico. Por eso, bueno, pues el pabellón puesto en pie, pañuelos eh, blancos en la grada, no uno o dos, un montón de pañuelos blancos y gran bronca a los árbitros porque fue un mal arbitraje, sí. Yo creo que siempre se puede tener un poquito más de mano izquierda, creo yo en general, ¿no? Porque conozco árbitros que tienen bastante más mano izquierda y se puede charlar. Hay momentos donde efectivamente eh, también está estipulado así en el reglamento, ¿no? La protesta puede ser motivo para una técnica y efectivamente seguro que algo le dijeron a Bruñuela y le dirían, oye, fue falta, pumba. Ahí va, a lo mejor incluso venía ya de un poquito antes, la de Sergio Pérez, de hecho, así venía, hablando ya en serio, evidentemente Felipe ahí no hablaba en serio, pero hablando en serio, la de, Felipe, la de Sergio Pérez venía un poquito de antes, ya la había protestado otra antes, y todavía puede ser un poco, pero es verdad que la técnica del flopping te la puedes ahorrar un poquito, porque efectivamente el golpe hay, que tú ahí considere flopping. Sobre todo teniendo en cuenta la que estaba cayendo después de haberle pitado ya las dos técnicas, ya parecía un poco irrisorio. Claro, que, es que eh, esas son las situaciones poco, en las que un, las de, que un árbitro eh, pues tiene que tener el aplomo suficiente pues, para mm, dominar el partido. Porque al fin y al cabo son ellos quienes tienen que dirigir el partido, ¿no? Bueno, ya creo que el, Pero bueno, ya el culmen fue los tres tiros libres que le otorga Nicolás Rakosevic ah, en esa falta donde poco... Rakosevic se va incluso negando con la cabeza como diciendo la que me ha pitado ¿sabes? Vale, que, que bueno, me había puesto un tapón bien pues mira ni tan ni bien ni mal sencillamente mal pitada también no, está, es decir, error un es error un... que un error anterior y ahora para compensar vamos como sabemos o somos conscientes de que eso no había sido falta o flopping o lo que sea vamos a compensar aquí eso es mal eso está eh, muy creo mal. creo que es un, un mal arbitraje, arbitraje y digo un mal arbitraje en general ¿eh? no estoy hablando de mal con el cácer por aquí si el cáceres quiere quejarse de los árbitros es problema suyo Ah, bueno, yo aquí, eso no tengo problema. Aquí nos podemos quejar de lo que queramos. Y ¿no? nosotros ¿no? si queremos Está también nos quejamos, libre. pero en nuestro caso no queremos. ¿eh? Entonces cada uno que haga lo que considere oportuno. Y hombre, yo sé que había eh, mucho mosqueo con el árbitro al final del partido, pero claro, yo hablaba con algún dirigente y decían, es que siempre eh, tenemos estos problemas y tal, y es que hoy, en el concreto en el día de hoy, eh, el problema que hemos tenido es que nos ha buscado, y digo, hombre, no ha buscado, no. Digo, que luego ha compensado. O sea, es que ha estado mal con los dos equipos. Entonces, mi opinión. ¿eh? Yo estoy dando mi opinión y mi opinión es que estuvo mal con los dos y por eso lo decimos en el día de hoy. No nos gusta hablar de árbitros y esto es algo que si veis los programas normalmente sabéis que, que no nos metemos en temas arbitrales. ¿eh? Bueno, decisiones arbitrales pueden cambiar puntualmente un partido, pero en general pues tampoco decirlo. No. Uruñuela, por cierto, el que pitó el partido entre Oviedo y Cáceres de la pasada temporada. Pero bueno, igual aquel que ha pitado, ha pitado mucho más. Aquel donde, Hombre, donde, donde, a... donde ñete vino diciendo aquí precisamente a este programa. Que, que le costó hasta dormir después de aquello, que fue otra vez un mal arbitraje, eh, en este caso eh, perjudicando notablemente al Cáceres Dicho esto, pasamos cora, página. Corazón Verde Negro. El corazón Verde Negro de, de la jornada ha sido trrr, Nico Racosevich, no podía ser de otra manera. ¿no? Yo creo que estaba claro. ¿Eh? Arrasado en la votación, pero el segundo en, en la jornada ha sido Marcius. Y como parejo que hizo un partido que bueno, se fue con 8 puntos, pero con menos 3 de valoración, lamentable, por otra parte. Lamentable, lo siento, Luis. Luis. Lo siento, Luis, lamentable. pero lamentable. ¿eh? Además, bueno, luego hablaremos de tu 0 de 5 en triples. Oh. Y, de, y del gafe que tenemos aquí. Ya estamos. ¿eh? Pero bueno, dicho esto, Marcius, con esos puntitos que suma. iguala a Luis Parejo como líder en la clasificación general. O sea que tenemos o sea que ya. Que dos tenemos líderes. líderes empatados a todo, porque tienen los mismos puntos y las mismas menciones de, la, de corazón verde y negro, tres cada uno. Y eh, en tercer lugar está Rakosevic muy cerquita, tres puntos nada más. ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues Rakosevic, después de esos 30 puntazos que hizo en el partido ante el Barcelona B, se llevó el corazón verde negro de la semana y Marcius y Valejo son los líderes. ¿Qué viene ahora? La felipedia. Ahí vamos con la felipedia. Sí, señor. Algo habrá que contar, ¿eh? a que contar varias cosas legendarias, oh. porque esto ya es de nivel. ¿eh? Legendario Ñete Boigas, que ha sumado su victoria al número 61 y ya es en solitario el entrenador con más victorias eh, que ha dirigido Es que vino, aquí, vino aquí la semana pasada y, y, y estábamos diciendo, bueno, pues a ver si consigues igualar ¿no? A, no, no, ya vi, a Gustavo. No, solo igualado, sino que y ha Y dice, ojalá sea contra la berry dijo, bueno, pues ya lo igualó efectivamente con la berry y lo superó. Eh, contra el Barcelona, todo en la misma semana. Pues ahí tenemos 61 victorias en 105 partidos, entrenador con más victorias y también, ojo, con mejor porcentaje todavía. ¿eh? Suma y sigue. Suma y sigue. Otro legendario. Otro. José Antonio Marco. Uh -huh. José Antonio Marco se ha convertido en el jugador más valorado en la historia del club. Ya es el ¿eh? más valorado. Sí, señor. Igualó eh, ante la Berry a José Ángel Antelo, que lo era hasta ahora. Y con sus siete, me parece, de valoración, eh, sí, contra el Barça, lo supera y por tanto ya es el jugador más valorado de la historia del Cáceres. Pues un histórico, José Antonio Marco. ¿eh? Ojo que, eh, a ver, la valoración, como sabes, es eh, cambiante, ¿no? Igual mañana hace menos 8 y vuelve a ser el segundo. <laughs> pero, es ah, verdad, es verdad. Es, po es, es, es poco es... probable, ¿no? Es Ojo, poco probable que. Es fluctuante. Que de aquí fluctúa, ¿no? Fluctúa. <laughs> sí, sí, sí. Es poco probable que de aquí a final de temporada pues, no, no sume más, ¿no? Ya, ya tiene que hacerlo mal para pa bajar, <laughs> sí. pa bajar del trono. ¿eh? Cerca de legendario está también Marco. ¿Eh? Porque subo, su partido número 100, solamente hay dos jugadores que han jugado más de 100 partidos con el Cáceres. Uno es Juan Sanguino, 141, y otro es Don Lucio Angulo, que jugó 110. ¿eh? Y bueno, 110 está ahí ya muy cerquita de, también de... Pronto. ¿eh? pronto Marco pronto. también está, ¿no? Mm. Y otro que se quedó al borde de ser legendario, pero que lo va a ser, es Luis Parejo, que como hizo 0 de 5, lamentable, lamentable, lamentable Luis, Luis ¿eh? pues sigue a cuatro triples de Francis Sánchez, que es el máximo triplista en la historia del club. ¿Eh? Es eso una pena... De, eso de que haya hecho 0 de 5? Es una pena, porque ese 0 de 5 sí. implica que se puso fin a su racha, que iba camino, iba, esta iba por el buen camino, ¿eh? sí. Y se quedó en 13 partidos anotando un triple. Gafe. No, ¿por qué? Porque siempre eres tú quien dice lo va, lo va a conseguir o no lo va a conseguir. Pero bueno, pero Empiezo a pensar, Felipe, voy a voltear esto rápidamente. Empiezo a pensar que el gaffer es tú. Pues por sí, decirlo. Pues tienes razón. Por también decirlo, creo no que no había caído yo en eso. O sea, si digo que lo va a conseguir, uh -huh. lo gafo. Y si digo que no lo va a conseguir, también, también lo gafo. No, a lo mejor eres tú el que lo gafo. Bueno, lo pues toma el relevo en esta carrera que te vamos siguiendo mucho tiempo y que se han quedado siempre ahí. ahí. Nico Racosevich, que ya lleva 10 partidos seguidos anotando un triple. Ya las oímos, tía acá. El asalto al récord es muy difícil, ¿eh? son 22 partidos. y digo? Está vigente desde 2008. <laughs> ¿Digo este algo o no digo nada? Vamos a callar. Venga, vamos Yo a no callar. Le a decir, poco. como si fuera un dato así, de forma aséptica, aséptica. ¿eh? y que corra. Y cuando quede un partido o dos, entonces ya. Yo asépticamente le deseo suerte. Y ya está, nada más. Venga. Bueno, Sandy Martius, que además de, de ser el VIP de la jornada y convertirse en el decimotercer jugador del Cáceres que lo consigue, ¿eh? Eh, hizo 10 tiros de dos, anotó 10 tiros de dos, que es una gran marca. ¿no? Eh, esto fue ante la Berry, igualó la cuarta mejor marca de, de la historia del club. ¿no? Uh -huh. Vale, y ante el Barça hizo un doble-doble, 15 más 10, ya lo hemos dicho antes. No Solamente 9 jugadores, fíjate, eh, con el poco tiempo que lleva Marcius aquí, solamente hay 9 jugadores que hayan hecho más veces doble-dobles -dobles que él. ¿Solo 9? ¿Eh? Solo 9 por encima de él, en veces, o sea, sí, sí. veces partidos que haya hecho doble-doble. Y ante el Barça, quien la lía es, como ya hemos dicho, Nico Rakosevic, sí, señor. que mete 30 puntos. Cuarta mejor marca de la historia de un jugador del Cáceres y se quedó a cuatro del récord. De el todos los el récord son 34. 34 del Pollito Peña. Desde el 2008 está esa marca. Ese día, Hacia, me, ese día el Pollito metió algún triple. Metió, creo que metió cinco aquel <laughs> día. ¿eh? Eh, bien, pero escucha. Bien, fíjate qué cosa más, eh, más curiosa, ¿no? Eh, eh, solamente ha habido cuatro jugadores con Rakosevic que hayan pasado de 30 puntos, hayan metido 30 o más puntos, ¿no? Y el último, no he tenido con, eh, tiempo para ver si fue Antelo o Cherry, pero ya ha llovido desde aquello, ¿eh? Llevamos mucho tiempo sin ver un jugador que llegara a 30 puntos, no está nada mal, ¿no? Y los seis triples, con esto ya termino porque tienes ganas de terminar. No, no, yo... Los seis pasando. triples de Rakosevic son la segunda en solitario mejor marca de la historia. Aún no solo se quedó de su propio récord 7. El del día del Prat, ¿no? De las el día horas. uno de los días del Prat, sí señor. El no día... fue el día de las prórrogas, fue otro ah, el no día. Sí, ah, no, no fue el de las prórrogas, fue otro día. Bueno, ahí está todo. Ha venido cargadito, sí señor, la felipedia esta semana, claro, dos jornadas y además dos victorias, pues había que había leña que cortar ahí, ¿eh? que, que no nos gusta a nosotros. Vamos a ver el resto de la jornada, la jornada número 13. Eh, empiezo diciendo que fue una jornada bastante complicada para los quinielísticos. ¿eh? Sí, me lo estoy imaginando porque hubo más de un pelotazo. Ñete ¿eh? hizo 5 de 9, de milagro. Tres. Tú hiciste 4 de 9, vale. es, un, es un suspenso absolutamente es bochornoso. Sí. Y yo salvé un poquito ahí de esto, 7 de 9. ¿7? muy bien, pero una jornada complicada está muy bien. Pues, no, pues, no creo sabemos. que te pones dos por encima de mí, ¿eh? Pues por ahí andamos. Por ahí, andamos, sí, sí, por ahí por la, andamos. Por el anterior también me ganaste. O bueno, sea, que... el primero, aquí nos la pegamos todos. Palencia 82, Araberri 94. Bueno, decíamos que... antes que eh, eh, Araberri, pasándolo mal, ahí sin que el rol y tal, va a Palencia, va al pabellón Marta Domínguez y gana de dos. Claro, es que esto, eso sí que no se esperaba nadie. Oh, metiendo los 24 puntos a Palencia. ¿no? Bueno, aquí tremendo. el trío de Araberri con Herz, Betinovich y, y Johnny B., Verane Mesquel, eh, bueno, pues ejemplo de superación, ¿no? Sin Rowley, sin Rowley. Eh, ganan en, en Palencia y además, bien ganado eh, el sí, partido. Eh. No creas que fue un, un final igualado, no, no, estos iban, iban para adelante. Sí, eh. sí. Estos fueron a Piñón y muy bien, o sea, un ejemplo de superación, igual que, que antes decíamos de, de Castellón. Pues estos tres hombres de la son los que marcan y si alguien más aporta, pues tienen papeletas. Pues eh, no era nada fácil, sobre todo con la racha que venía a Palencia. ¿eh? Eh, por último, destacamos ese Oviedo 82 Coruña 72. Era un partido muy bonito, eh, pero se rompió en el primer cuarto porque Oviedo ya se fue 16 arriba. Estaba eh. cantado. Y con esto, bueno, he cogido este partido, lo he cogido porque eh, esto compacta de tal forma otra vez la cabeza eh, que hay, bueno, el, el líder está, bueno, los líderes, porque hay creo que cuatro, cinco, cinco líderes con cuatro derrotas ya. Bueno, en realidad, en realidad son cuatro líderes. Cuatro, Disculpa, ¿qué? Son cuatro hay un partido. Ahora lo vamos a explicar. Hay un partido que es el Brogán-Coruña que se juega mañana, ¿no? Este, Exactamente. Este ¿no? el martes, sí. El martes, sí. Eh, Brogán jugará para ser líder en solitario, ponerse con diez victorias. Pero si la Coruña, habrá seis equipos en nueve victorias, comandando clasificación. Seis equipos empatados. Tremendo. Tremendo cómo está la Euro Felipe, MVP de la jornada. Mike Carlson, del Se Guinness lo robó da. a Nicolás Racosibi. Sí, Racozori. Racozori fue el segundo. Este se fue a 41 de valoración, ¿no? Con 31, que no está nada mal. No, eh. Pero iba a iba, iba encaminado, bueno, sí. Primero, pero Mike Carlson llegó y Zaska, 41. Pues fíjate, yo creo que no hay no hay dato alguno de que dos jugadores del Castro hubieran sido MVP en dos jornadas seguidas. Eso habría que haberlo comprobado. Eso, pero No ocurrió. hubiera sido Eso hubiera sido un bombazo. Sido. Bueno, pues Mike Carlson... El ala pivot eh, del GBC que se llevó el MVP de la jornada. Vamos a ver la clasificación, cómo queda tras estas dos jornadas que se han disputado. Ahí la vemos, Palencia, Lleida, GBC, Oviedo y Breogán. Este con un partido menos están todos con nueve victorias. Por detrás vienen Burgos, Araberri, Orense y Coruña también con un partido menos. Precisamente el que tiene que enfrentar a Breogán. Todos con ocho victorias. Un poquito más abajo nos encontramos a Palma, a Merilla y a Cáceres, también con un partido menos, todos ellos con seis victorias. El Cáceres, en caso de ganar a Castellón, se pondrá décimo, adelantando ni más ni menos que a Palma y a Merilla. Por la parte baja nos encontramos al Clavijo, que sale del descenso. Y a Marín, que entra ahí en esa posición de descenso con tres victorias y diez derrotas. Último, el Barcelona vez con dos victorias y once derrotas. Bueno, pues está la clasificación. Cuidado, eh. Por arriba está tremendo. Y por abajo y por también. Abajo, claro. Y ya va viendo un huequecito hay entre el noveno y el décimo. ese pequeño corte que puede ahí, ese, ese sitio que está, no hay nadie con siete victorias, sí, que lo puede también. ocupar el Cáceres. Sí. Y ganar el partido del martes eh, se antoja clave. ¿eh? Un Castellón que ahora, ahora lo analizaremos un poquito. Eh, ganar ese partido nos pone nada menos que a cinco victorias del colista. ¿Eh? Ya, está, ya está, nos está. pone a dos victorias del el, líder. Más en la verdad por ahora. El, la por ahora. El, la verás, nos pondría a dos victorias del líder, date cuenta oh, de tremendo, tremendo. Como empezó y, el equipo y mira cómo y está. a una del playoff. ¿no? Y esto, bueno, no sé si. Yo no voy a cambiar mi postura de seguir mirando un poco hacia abajo hasta que la cosa nos vaya un poco más avanzada. ¿no? ¿Cómo pero... ha cambiado el cuento, amigos? ¿Cómo ha cambiado esto? Eh, hablamos de este próximo martes porque eh, oficialmente no hay una jornada como tal, pero hay tres partidos del Éboro. Partido correspondiente a la jornada número 12, es decir, una que ha pasado ya hace poquito. A partir de las 12 y media de la mañana tenemos ese Coruña-Brogan. ¿Quieres hacer quiniela o pasamos bueno, como tanto? quieras? Sí, pues venga, no, dime, venga, dime tú, Coruña-Brogan. Eh, vamos a Coruña-Brogan. Bueno, pues vamos a poner un 2 al Brogan. Yo le voy a poner un 1 a Coruña. Venga. A las 6 de la tarde, partido adelantado a la jornada número 15, ¿vale? Que enfrentará a Lleida y Barcelona B. Bueno, aquí creo que Yeida debe ser superior, ¿no? Barça B colista. Yeida es colíder, ¿no? Uh -huh. Un 1. Un uno, yo también le voy a poner ahí a jaida Y por último, nos queda el que más nos importa, a las 7 de la tarde, Cáceres Patrimonio de la Humanidad contra Tau Castelló, ese próximo martes 6 de diciembre, como decimos, 7 de la tarde es el horario y ahí estarán en directo las cámaras de Sentir Cáceres Televisión. Felipe, un partido eh, muy, importante. muy importante, no es vital, como hablábamos... Recordaréis después de aquellas primeras cuatro derrotas que el Cáceres tenía un poco de urgencia para ganar algún partido. No es vital, pero Jorge, qué bien vendría. Además, que fíjate, recuerdo perfectamente que, que ya decíamos: vamos a ir mirando al partido contra Castellón así con el ojo un poco, porque ese partido tiene tintes que. Bien, hemos perdido un poco de dramatismo, lógicamente. Sí. Sería genial ganar. Recordemos que este partido en realidad no corresponde a la jornada, sino que es el, eh, por así decirlo, adelantado a la segunda vuelta. Bueno, lo que pasó aquí básicamente fue que era un partido, que se era un partido de la que jornada hacer. 6, por el, se aplazó por el accidente de autobús, recordaréis, de Castellón, y eh, en principio era el partido en Castellón, pero llegaron a un acuerdo los dos clubes con la federación de eh, retrasarlo hasta el día de pues, eh, martes 6 de diciembre y cambiar... El formato de eh, local y visitante. Es decir, el Cáceres pasaría a jugar como local este partido de la primera vuelta y el de la segunda, que estaba previsto en Cáceres, pues se jugará en Castellón. Básicamente, que este martes hay partido. Exactamente. Aquí bueno, en Cáceres. En el de los demás. Vale, bueno, ¿qué me es un rival que a mí, particularmente, me gusta. La plantilla está bien construida, no tiene una estrella. Pero quinto, viene con cuatro, viene cuatro y ocho. ocho los... Viene con cuatro ocho y además eh, solamente ha ganado un partido fuera, que fue en Prat. ¿eh? Como digo, es una plantilla que a mí me gusta. Una plantilla que está bien estructurada, con sus bases, con sus o sea, bien delimitadas bases exteriores e interiores, además con buena potencia interior, con un base que es para mí una de las estrellas de esta liga. Es atípico, Borja. ¿eh? Totalmente atípico, un base muy alto, 1'95, Borja Arevalo, que es capaz de promediar un, un triple 5 no, fácilmente. No es un, un gran anotador, no llega a 11 puntos por partido, pero, pero seis, seis rebotes, seis rebotes, asistencias. Eh, además luego le van mirando y solo destaca en, en lo que es en los apartados propios, en los apartados individuales, Creo que en el de robos está por ahí el quinto o sí, el sexto. Dos robos y luego, partido, donde eh. aparece bien es en valoración. Que se pondrá en torno al quinto cuarto cuando ya saquen a Lucas Rupnik de ahí de, de la lista, que le van a sacar enseguida. Sí, porque ya ha jugado, ya ha jugado la, seis la partidos mitad. y ha jugado. Ya ha jugado doce, exacto. Eh, pues pues desde este martes le sacarán a Luca. Bueno, Rubnik. el suplente es Joan Fanner, que fíjate, la venía el año pasado a ser titular eh, y ahora está jugando bastante menos, un base muy rápido, con un buen, bajito, ladrón, un 74, buen, ladrón, un buen sí. defensor, buen ladrón. En eh, la línea exterior, viejos conocidos, Edu Durán. A quien todos recordamos cuando estaba en Guadalajara, ¿no? Aquellos tiempos. el Durán, que dominaba en plata, que llegó a meter 40 puntos en un partido de plata, pues después creo que jugó en Palma, ¿no? El año ¿No pasado. Sí. En Palma, donde no estuvo muy bien. Este año está, toda, está empezando a coger un poco el nivel, pero sigue sin estar a Por debajo ese, de lo que se le por esperaba. Por debajo de, le, de lo que se le esperaba, efectivamente. Este se esperaba como una estrella a poco tiempo en Lebor, ¿eh? Y, sí. todavía no y no ha, no está, no ha explotado. ¿no? No, no, no. Otro viejo conocido que se llama García, que es placentino y lleva allí muchos años ya en Castellón. Sí, un buen señor. tirador que aprovecha muy bien sus minutos, ¿no? Anota muchos puntos en poco, en poco tiempo. Y dentro, bueno, aún faltan también... Eh, un, eh, una apuesta que aquí veníamos siguiendo hace mucho, que es Sergio Rodríguez, un joven jugador que llegó a jugar incluso en el Gran Canaria CB, que estuvo un par de años en Ávila, si no recuerdo mal, es un dos metros. En Navarra el año pasado, eh, Navarra, el año pasado también. Y que le seguimos, ¿no? Y bueno, un jugador que, como digo, es joven. A mí me gusta mucho. Buena proyección. Buena, buena proyección. Y Joan Cabot, que es, bueno, al contrario, un ¿no? jugador ya un poquito más veterano, un alero alto. Son aleros muy altos los dos, ¿eh? por sí. encima de dos metros. Vamos a sufrir ahí también. Vamos a sufrir con Arevalo, vamos a sufrir también con, con estos aleros. Uh -huh. No son grandes anotadores, ¿eh? ni Sergio Rodríguez ni Cabot, pero bueno. Y en el, el cuarteto interior, pues hombre, un cuarteto que a priori tenía muy buena pinta, ¿no? Con Kyle Cooper, un americano. ¿Eh? Que está tardando en explotar, ha hecho un par de partidos buenos, sobre sí, todo recientemente, sí. pero no está despuntando bien. Fede Uclea, sin embargo, sí está cubriendo bien ese, ese déficit ¿no? que, que deja ese americano. Y luego, pues tienen a Maudon Guirane, que es un 2-10, y a Alex Herrera, con ascendencia mexicana. ¿eh? Que bueno, no son deslumbrantes tampoco, pero son pues, jugadores pues, de cierta potencia, trabajadores, trabajadores con mucho músculo, con, en fin, jugadores que pueden hacernos daño. En partidos, si era el otro día en Alaberri, era el partido bueno para Marcius, aquí vamos a, a, a sufrir ahí dentro. Vamos Entonces, a tener después de esto que me has contado, ¿victoria para quién? Mm, a ver, necesitamos ganar este partido, así que vamos a poner una victoria además clara, por 10. Más 10 para el Cáceres. Eso es. Yo voy a decir que va a ganar el Cáceres de 6. Y yo creo que como. Ese partido no se va a jugar hasta mañana. Sí. ¿eh? Pues lo que podemos hacer es regalar un par de entradas, ¿no? Porque nos da tiempo a regalar las entradas para ese para partido. ¿Para ese partido, partido? Yo creo que sí, hay, ¿no? hay tiempo. Yo creo que sí, ¿no? ¿No crees que no tenemos tiempo? No ahí me improvisen no improvise las cosas, Felipe. ¿La ahí hacemos, andamos, no ahí andamos. Venga, presa? vamos a entrar a dar dos entradas. Tiramos preguntas. Vamos a, vamos a tirar. Me la invento ahora mismo, no hay ningún problema. Entonces tenemos que hacer el formato que hemos hecho. Formato ahora, express. Este de responder en Twitter, el primero... Uy, en Facebook. El primero que... Que acierte, pues se lleva dos entradas para este Cáceres-Castellón, para allá mismo, martes 6, a ya partir mismo. de las 7 de la tarde. Y preparando la hemeroteca que la vamos a lanzar enseguida. Venga, pues Muy nada. fácil va a ser la pregunta, venga. Lanza. ¿Qué balance histórico de victorias y derrotas mantienen Cáceres y Castellón? Balance histórico, histórico de victorias y derrotas. Es decir, es decir... ¿cuántos decir... partidos se han jugado entre ellos y quién ha ganado tantos y quién ha ganado cuántos? Uh -huh. Es muy fácil. O sea, que tenemos que buscar dos números, ¿no? Dos números. ¿Cuántos uno. partidos ha ganado Castellón a Cáceres y cuántos ha ganado Cáceres a Castellón? Venga, ya tenéis que… Ya, ya, ya es fácil. Ya ya. Es muy fácil. Bueno, pues ya en Twitter, arroba quinto, barra baja, cuarto. Y en Facebook, quinto, cuarto. Ahí, en público, ¿eh? que lo vea todo el mundo para que podamos decir, este o este es el que ha ganado. La semana pasada le tocó a Carlos Benavides, que lo hicimos por ahí por Twitter. Bueno, pues Carlos, para este no participes, ¿vale? Para que no salga el mismo. ¿De acuerdo? Así no. Hacer favor. Eh, Carlos, <laughs> Carlos, por el amor de Dios, eh. Córtate ahí un poco. Para este no. Pero bueno, ahora veremos. Porque que, igual que, tenemos más que Igual que tienen más opciones. Venga, vamos a ir enseguida rápidamente a la jornada eh, número 14, que es la que se va a disputar el fin de semana. Que esta es la jornada ya oficial donde tenemos todos los partidos. Y la vemos, Felipe, una quinielita rápida. Venga, rápido. GBC contra Huesca. Uno. Yo uno también. Melilla Castellón. Uno. Uno también. Coruña contra Prat. Uno. Uno también. Muy local, veo todo. No. Eh. Marín Oviedo. Mm, 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 mm. Se acabaron los unos. Sorpresa. Uno. Uno también. Sí, voy a apostar aquí por Marín. Yo Venga, le voy a poner dos. un dos. Palma contra Breogán. Uno. Ya, ya, ya voy encaminado, todos juntos. Yo un dos. Yo Araberri contra Lleida. He cogido la linde. Uno. <laughs> Ahora te quiero llover, ¿eh? Yo le voy a poner un uno también. Barcelona B, Palencia. Uno. Venga, sin miedo. Claro que sí. Yo un dos. Ourense Cáceres lo dejamos para ahora. Dos. Ah, ¡Amigo! Ahí te quería llover, ¿eh? Y por último, venga, clavijo contra Burgos. Uno también. Todos uno menos el Cáceres, venga. Venga, pues yo le voy a poner un dos al Burgos. Estoy ya, seguro que 5-6, que 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 acierto fijo. Ya vas a eso, a eso vas ya. A acertar 5-6. A asegurar, a asegurar. Qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, nos hemos dejado uno. Nos hemos dejado ese partido entre Ourense, provincia termal contra Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. Tendrá lugar el próximo viernes, día 9 de diciembre, horario habitual 9 de la noche. En ese pazo dos deportes Paco Paz de Ourense. Felipe, a mí este es uno de los equipos que menos me gusta enfrentarme de la categoría. ¿Tiene Te lo digo, una, una... Me, parece, me parece un equipo muy, muy trabajado por Gonzalo García de Vitoria y, y muy complejo de derrotar. Sí, eh, bueno, están a una victoria del líder, ¿no? Eh, un equipo que con un talento en, en la zona, cosa mala. Yo hay un par de equipos que me ponen enfermo: Orense y Oviedo. Te prometo que, que luego Palencia será mejor equipo, o el GBC, o el Breogán, pero te prometo que es que enfrentarme a Oviedo y a Orense me da una pereza tremenda porque me parecen dos equipos dificilísimos. De todas maneras, tienen alguna, algunos déficits por donde podemos atacar, ¿no? Por ejemplo, el puesto de base lo veo un poco corto porque está Cristian Díaz, pero pues ya está. está. Está jugando bien, ¿Sí? Cristian. Está jugando Díaz. bien, pero claro, el base suplente es un joven, eh, un joven que, que proviene de la cantera, ¿no? Martín Rodríguez, yo no lo conocía siquiera, apenas tiene 20 años. Y, y claro, Cristian Díaz sí sido un jugador que ha estado, bueno, incluso ha jugado en ACB pero ahí mmm, minutadas, minutadas, pues puede acabar un poco... Bueno, Cristian Díaz, ¿eh? Díaz lo viene haciendo muy bien, ha mejorado con respecto a últimos años, ya estuvo en Ourense hace dos temporadas no cuajó demasiado, también venía de Navarra pero el año pasado en Huesca ya vino demostrando que iba siendo un buen base y este año se está confirmando. En Huesca es que los exprimen, ¿eh? en Huesca es que sacan todo el talento que tienen, ¿eh? es, es maravilloso. Había, había buen entrenador por allí. Sí, sí. Costa, no, no quiero decir yo que este año no esté, pero yo es que he sido siempre muy de quien costa. ¿Qué más? Luego en el exterior, pues tienen un killer, este me encanta, que es Diego Capellan. Que lanza muchísimo es, más de tres que de dos, pero tremendo, muchísimo. Es tremendo este tío, o sea este es un auténtico matador. ¿no? Ah. Y el Bosnio Mitrovic, que es un jugador anotador, ya hizo 30 puntos, me parece, en una jornada. En esta misma temporada. Sí. Y les ha fallado aquí una de las apuestas eh, que yo veía claras, ¿no? que es Kyle Hittel, un americano que venía con mucho nombre, gran anotador, un jugador que, que es zurdo, creo recordar que es zurdo, y venía con, con unos números tremendos, como un gran triplista en la NCA, pero se les está, le les está, les está, les está quedando grande la liga a este Hittel. ¿eh? A este Hittel. Gita. Sí, gita. por dentro tiene buen no, material. por dentro por dentro es tremendo no y bueno fíjate Dimitri Fles un tío que este puede ser dominante donde quiera Devin Wright Devin Wright que es uno de los jugadores que por lo menos para mí que es mi debilidad no un jugador que ya estuvo en Melilla a mí me encantaba no bajito pero trabajador un reboteador mm. o sea es fuerte todo, conoce ¿no? muy bien la categoría eh, más, sí sí un clásico de, de Leboro mm. y desde luego una de mis grandes debilidades de esta liga que es Frank guerra Frank Guerra, este un chico de 24 años, un 2-12, que viene de. Ha estado en estudiante. Bueno, y aquí en. Oro, La está rompiendo. Eh, aquí, bueno, podían estar haciendo lo mejor, ¿eh? O sea, están con buenos números, 12 puntos, 6, 7 rebotes. Podían estar incluso. Pero lo de los tiros libres, como Saquillo Sí, es cierto, Fran Guerra. <laughs> porque, esa, esa lacra, ¿no? Porque, porque el tema de los tiros libres es un, es un mal eh, endémico en ¿eh? Porque son los peores tiradores de, de lanzamientos de tiro No sé cómo civil. están ahora, pero han, han estado por debajo del 60% hasta hace muy poquito. No ¿eh? sé ahora mismo cómo vienen, pero, pero venía los últimos, vamos, seguro que siguen siendo los últimos. Bien, pero es normal, ¿no? O sea, de, de, tanto Fran Guerra como Fliss, pues balones van muchos balones Tienen pinta de que sean los que van, se van a la son un poco de guerra, manos ¿no? de madera en ese sentido. Entonces, claro, el balón que va adentro es posible que hack a Guerra, hack a Fliss. ¿no? Felipe, entonces te pongo un 1 para Orense. Eh, no, no, aquí me... Aquí ganamos, ah, me pones el 2. Además, ganamos, ganamos con, con dificultad. Vamos a ganar de 8. <laughs> con mucha te, dificultad, ¿eh? te, veo, te veo últimamente muy sobrado. ¿eh? Sí, te sí, que te hay, que, hay que intentar llegar a los 12 cuando sea. Y esto puede ser un empujoncito, hombre. Yo me apunto la de sí. del más uno de penalti en el último segundo, injusto. ¿eh? Y, y con eso me vale, me sobra. Bueno, para esto sí que teníamos preparada una pregunta. Teníamos preparada una pregunta por, eh, bueno, pues como hacemos habitualmente para la próxima semana, porque la próxima semana vuelve a haber partidos y es que en el multiusos al final siempre se junta más gente que en la boda de Lolita, esto es tremendo. Últimamente eh, el pabellón registrando una buena entrada y es que caen muchos partidos en casa. Bueno, pues la próxima semana el Cáceres vuelve a ese pabellón multiusos Sí. Eh, será ante Clavijo el viernes 16 de diciembre en horario habitual las 9 de la noche. Entonces hemos preparado una, una pregunta. Por inercia, para eso. por inercia de Porque siempre Porque ya es que vamos soltando preguntas. O sea, esta semana ya regalamos cuatro, casi nada. Recordad, hemos regalado dos, o vamos a regalar dos, para el partido contra Castellón del martes. Este lo hacemos de forma habitual, por privado, como siempre, ¿vale? Y la semana que viene vendremos con, con eso que tú echas tanto de menos. Haremos lo que tú digas, siempre. ¿Eh? ¿No, siempre te gusta, tú digas. ¿No te gusta el bingo? No me digas ¿El que... Bingo? No. Eh, pero el bingo, es que, es que aún, aún sobrevive el bingo. Lo tengo por aquí preparado para luego... madre de que, que, no, que, que, que tenemos que sortear en el femenino, eh. Bueno, bueno. Un zarrio, eh. Un zarrio, un zarrio. Zarrioso. No he hecho eso, un zarrio de bingo. Bueno, vamos a hacer la pregunta pregunta Pregunta. Recordemos que es para el partido del Clavijo el día 16. La semana que viene. Y vamos un poco al hilo siempre de la... Por cierto, per, un inciso, permíteme a Carlos Benavides, que va a ser protagonista en el día de hoy. Carlos, para este, si quieres participar, participa, ¿eh? porque ya es para la semana siguiente. Así que eh, te podemos tener en el bingo. Voy a, voy a hacer un inciso, que participe quien le dé la gana, ¿no? Vamos a ver, ¿tú quién eres aquí para prohibir participar a, 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 un, a un espectador? No, no es prohibir, hombre, es que queremos que, que no vayan siempre... Eh, hombre, los no mismos es prohibir. Que no va... Oye, no participe, eso no es prohibir. Le pedimos por favor, que no participe para que haya otro ganador y que no haya dos semanas el mismo ganador. Si tienes algún problema, eh, pues envías un, al código postal este que sale por ahí en pantalla eh, a sentir que haces televisión y ahí le mandamos a, a Rafa Santos. Cartas al director, ¿no? Es que aquí es hay un director. Eh, ah, no. si eres tú, ¿no? No, 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 no. Yo claro. solo soy para lo bueno, para no. lo malo, a Rafa. Bueno, vamos allá. ¿Cuál era mi cámara? La, la 82. 30? Esa, correcto. Ahí está. Es que veía el número 28 ahí. Pero... No, 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 no. 82, 82. Vale, bueno. Es muy fácil. La pregunta, como siempre, estamos, como he dicho antes, por la radiosa actualidad. Vamos al hilo de los triples de nuevo. ¿Mm? Ya hemos visto que Rakosevic se ha liado a meter triples y que el otro día ha metido seis y demás. Pero la pregunta es: ¿qué jugador del Cáceres ha anotado más veces, con el Cáceres lógicamente, cinco o más triples? Ojo. Ojo. Cinco o más triples. Cuentan más cinco. Veces. Cuentan cinco, ¿no? Cinco cuentan. Cinco o más. Cinco o más triples. De acuerdo. ¿Qué jugador anotado más veces cinco o más triples con el Cáceres. Ojo. Ojo. ojo que son cinco o más. Que. Cinco que, más. cinco. que cinco No es fácil, ¿eh? Que cinco. Hasta Pedro Sala ha metido una vez cinco triples, ¿eh? ¿Ah, sí? o sea, que ha habido muchos que han metido muchos. Sí, sí, Pedro Sala ha metido cinco triples. Aparece por ahí, ¿eh? Sí, sí. Pues, ¿eh? Bueno. Eso, eso no te lo esperabas tú. Pues buscamos. Pues si Pedro Sala ha metido cinco <laughs> triples. Imagínate una de jugadores que ha podido meter cinco triples y varias veces. Así que cuidado. Pues buscamos eh, un jugador con la que con la camiseta del Cáceres haya metido cinco más triples en un partido más veces, ¿no? El más la... veces, cinco o más triples. De acuerdo, eso es lo que buscamos. Buscamos un nombre, nombre y un apellido. Si nos correis, ponemos el apellido, pues con el apellido. Se pone la ya incluso, pues no sé, el, el pie que usa y demás, pues ya perfecto. Si queréis poner el número de veces también, pero eso ya nos es obliga. La fecha, eh, los fallos que tuvo, sí, sí, por el rival. Eh, bueno, y, como es por privado y la hora, la no hora, no hay límite de caracteres. ¿eh? Eso no olvidéis poner la hora a la que lo metió. Por todo. privado arroba quinto barra baja cuarto en Twitter y quinto cuarto en Facebook. Ahí sí que nos lo ponéis por privado porque luego llegaremos y la semana que viene prepararemos esto del bingo que tanto le gusta al amigo Felipe. Sortearemos eh. con ese zarrio de bingo. Yo compadezco a Gonzalo que va a tener que sufrir esto ahora. Yo me voy menos mal. Hay que joder. Yo me voy, vale, yo, me que voy. Que yo Esto no lo quiero ver, es Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Nos vemos Aquí la semana en que viene. Y a Gonzalo, que está ahí. Eh, y También en particular. En general, ¿Quieres saludar ahí. a alguien más? Estás a tiempo de saludar. Si quieres mandar saludos. Todo salud. el mundo se da por saludado los, los miles y miles de espectadores que nos ven se dan todos por saludados. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar ahora del Club Baloncesto Alcáceres de esa derrota que tuvo en Gran Canaria con Gonzalo Bachiller. tiempo, la calidad y el buen hacer son nuestra base a la hora de ofrecerte un buen producto artesanal. En el Horno la Tradición nos tomamos muy en serio nuestro trabajo para que puedas disfrutar con nosotros de exquisitos bocados de felicidad. Horno la Tradición, Calle Argentina número 8, Cáceres. Las hamburguesas más ricas de Castres están en el rincón de la hamburguesa, deliciosas, sabrosas y acompañadas de una amplia variedad de salsas. También podrás degustar nuestras exquisitas patatas fritas, bocadillos, sándwiches y riquísimos postres caseros. Todas nuestras hamburguesas están elaboradas con las mejores carnes y de forma artesanal. Disponemos de reparto a domicilio. En el rincón de la hamburguesa. Estamos en la calle Obispo Segura Set número 9, Cáceres. Teléfono 927-031-116. sabes quiénes somos, tú ya nos conoces. Trabajamos cada día para ofrecerte la mejor calidad al mejor precio. Estamos abiertos desde las 7 de la mañana ofreciéndote unos riquísimos desayunos. Y continuamos durante todo el día con una amplia carta donde encontrarás más de 400 referencias, 199 de ellas apta para celíacos. Ven a disfrutar con nosotros al montaíto. Estamos muy cerca de ti. Somos cafetería, restaurante y self-service. Todo junto para ofrecerte una amplia variedad de servicios. Disponemos de un variado menú diario por 7,50 euros. Somos el Montaito y estamos en Ronda de San Francisco, frente al Hospital San Pedro de Alcántara. Perfect Visions, centro especializado en visión infantil y baja visión. Nuestros ópticos altamente cualificados darán solución a su problema. Le ayudamos a elegir sus gafas graduadas, de sol o lentes de contacto, y todo con los últimos avances tecnológicos. Conoce las únicas lentes de contacto que eliminan la miopía mientras duermes. Perfect Visions. Informática Speed PC. Venta de ordenadores, tablets, consolas y todo lo relacionado con la informática. En nuestra tienda encontrarás todo tipo de componentes y consumibles. Tenemos a tu disposición una amplia gama de productos de segunda mano. Reparación de dispositivos en nuestro servicio técnico propio. Informáticas Pit PC. Estamos en Profesor Hernández Pacheco número 6, Cáceres. Os invito a este centro de formación porque los contenidos están totalmente adaptados para una formación completa. Porque la imagen es lo importante. La atención es personalizada. Eh, yo recomendaría venir a estudiar a este centro porque tenemos contacto directo con el mundo laboral. Aquí nacen los mejores profesionales. calidad y el buen hacer son nuestra base a la hora de ofrecerte un buen producto artesanal. En el Horno la Tradición nos tomamos muy en serio nuestro trabajo para que puedas disfrutar con nosotros de exquisitos bocados de felicidad. Horno la Tradición, calle argentina número 8, Cáceres. Aquí seguimos para hablar ahora en clave de baloncesto femenino del Club Baloncesto Alcáceres Extremadura. Y tenemos por aquí a Gonzalo Bachiller, que me ha llegado a ultimísima hora. Gonzalo, muy buenas. Muy buenas, mano. Ha llegado ahí en el último momento, ¿eh? A ultimísima hora. No, hombre, no, ya llevabas viendo aquí un rato a ¿no? Un Felipe ratito, Lleado, un ¿eh? ratito llevaba detrás de las cámaras. Bueno, derrota del Club Baloncesto Alcáceres. 74-66 ante Gran Canaria. Qué lástima. Qué pena, ¿eh? Mm. No Qué oportunidad acertada, se nos ha ido. Pues sí. Bueno, a ver, todavía queda mucho, eh, cuidado. Mm, fue un fue partido un poco un poco raro, ¿no? En el serio, un buen partido al, al Cáceres, muchos errores, ¿no? Que no suelen, ¿no? no suelen fallar, muchos sí. tiros fáciles, digamos, y algunas pérdidas de balón que le llevaron pues pues a cosechar la sexta derrota. Bueno, vamos a ver hay un resumen del partido algunas claves, yo creo que hay una, por ejemplo, las 17 pérdidas de Alcáceres, ¿Qué? por solo 9 de Gran Canaria, que además sí. recuperó 9 balones, o sea que fíjate que eso es un apartado que los, los entrenadores lo miran mucho y normalmente siempre es bastante negativo. Y en este caso, fíjate, fue neutro para Gran Canaria. Pero a mí hay otro que a mí me llama muchísimo la atención. Gran Canaria, 48 rebotes, 20 ofensivos, sí. 35 solo para Alcáceres. Eh, llevaba a Gran Canaria al descanso eh, 12 ofensivos, 12 rebotes ofensivos. Yo me estaba echando las manos a la cabeza, un rebote ofensivo y otro y otro, y digo, muy mal. Y muy mira mal. que Juli estaba bien, ¿eh? Juli Foster se fue a 12 rebotes, 19 puntos, pero, pero le estaba faltando al Alcácer ese plus, ¿no? que también le estaba dando Dasic en, los, en casi todos los partidos de la temporada. Ese plus en rebotes, que de Alcácer siempre lo hemos dicho, que era de los mejores... Eh, equipos reboteando en, en la liga, pues le faltó le faltó en el partido de, de Canarias. Bueno, Julie Foster lo has dejado ahí caer. La mejor 19 puntos, 12 rebotes. Eh, bueno, hay que decir que Julie viene estando bien durante toda la temporada. Pero que ha tenido algún partido ahí que se ha estado un poquito peor y tal. En este estaba bien, ¿no? Estaba perfecto. Sí, bueno, estuvo estuvo mejor, ¿no? Lo comentamos en el último partido en el misma calle, yo contra Araski, que no. Ahí es donde venía yo un poco, ¿no? Sí, que tenía ahí problemillas no, no lleva y a tal. estar bien, ¿no? Pero bueno, Dasik es la que estaba salvando un poquito los muebles en el juego interior de, de Alcáceres y en este partido, seis puntos, es verdad que nueve rebotes. Pero seis puntitos, ¿no? no y explícame bueno. una cosa, porque Alston y rosanio estuvieron bastante bien en el tema anotador, rosanio particularmente mal en el tema de pérdidas, pero eh, yo tengo que apuntado que Julie Foster fue la que más lanzó a canasta, 14 tiros de campo, y después vino Dubravka cada que hizo 13, Alston y Rosanio hicieron sí. 12. ¿Cómo es que Dubravka lanza más tiros que, que los americanos? Cuidado, ¿eh? Pues eh, bueno. No, no le entraban, ¿eh? es lo que te comentaba. pero Ha habido partidos en los que le han entrado y hablábamos aquí de. tres. Eso es. Tres de trece hizo. Pues fíjate. Aston, nos decías tú, eh, 16 puntos. Fue la mejor anotadora en los primeros minutos, sobre todo de partido de Alcáceres. No sé si fue los seis primeros puntos de, de las Cacereñas fueron de ella. Una jugadora que. Bueno, que le ha venido muy bien a, a la Cacereña. De todos modos, hay una cosa clara que es que Dubrovka Dassic sale mucho a tirar fuera a la bombilla, sale un poquito ahí a la media distancia, tiene buena mano, normalmente pues, es con éxito eh, esos lanzamientos, pero claro, el problema viene que cuando falla, pues tiene que pegarse Juli ahí con todas. Sí. Y ahí viene el problema, ¿no? Y te pegas con gente como, como Marianne Culibalí, que es que, claro. Pero había lanzamientos de Dassic que estaba casi sola, o sea, que no era con una jugadora encima. Lo que, no, me que no tuvo no tuvo el día el bueno no, tu... no llegó a entrar y tampoco pasa nada tampoco nos vamos a llevar las manos a la cabeza Gran Canaria bueno bien no pues sí segunda victoria de, de la temporada llevaban nueve derrotas y bueno contra el Cáceres, pues una motivación para ellas impresionante es verdad que después de que Pepe Carrión llegase al al banquillo de, equipo, ¿eh? de Canarias ha cambiado por completo lo decía sí. Jacinto Garbajal aquí que estaban compitiendo eh, un poquito más y lo estaban demostrando con los, los partidos que estaban jugando. El otro que ganaron también fue allí en, en Canarias. Uh -huh. Bueno, están intentando hacerse fuertes en casa para, para empezar a ganar y alejarse un poquito, si pueden, salir de, de los puestos de descenso. Pues sexta derrota de la temporada para el club baloncesto Alcáceres, que tiene margen, Gonzalo. Ahora vamos a hablar un poquito de, como dijimos en, en los titulares, de, de cómo va el tema de la Copa de la Reina, pero. Lo que está claro es que Alcácer sigue teniendo margen eh, con respecto al descenso, las cosas tranquilitas todavía, ¿no? Bueno, Alcácer está en ese grupo, ¿no?, de cinco victorias y seis derrotas que están… Lleva tres derrotas seguidas. Sí. Eh. Eso es lo peor, pero… Lo bueno, digamos, que no han sido derrotas muy abultadas, que no haya hecho nada el equipo. Todas por menos de 10 puntos. Se perdió en Salamanca contra Avenida, casi casi. Contra Araski en, en el Macayo, ahí estuvo se estuvo ahí, ahí y contra Canarias, bueno, lo hemos hablado ahora, ¿no? que no, no se pudo. No han sido derrotas como las de hace dos años que se daban en, durante toda la temporada. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que un poquito de tranquilidad. Es verdad que ahora mismo Cref, que es el equipo que está en decimotercera posición, está a dos victorias de este grupito de, de cinco triunfos, pero bueno, el, yo sigo mirando abajo, ¿eh? sigo mirando el descenso que está a dos victorias. Y hay que seguir ganando a esos dos equipitos que están ahí, a Cref y a Zamarat, para alejarse de ellos. Bueno, ahora hablaremos de eso. Antes vamos a ver el resto de la jornada y vemos los resultados de esta jornada número 11, Gonzalo, en la que has estado bastante mal, debo decirlo, 4 de 7 solamente. Sí, es que vaya resultados. ¿eh? Ha sido una jornada complicada y has hecho un 4 de 7 que a mí me parece bastante flojito, ¿eh? Bueno, ¿cuánto tú? 4 de 7 también. Bueno. bueno pero flojito, yo, flojito no, yo, lo, veo como, dinámica, yo ¿no? lo veo como que por encima del 50%. <laughs> sí, ¿eh? bueno. Tú que eres el experto aquí, tienes que hacer un poquito bueno, más. ¿eh? Bueno, bueno. bueno eh, repasamos algunos de esos resultados que le han parecido a Gonzalo Bachiller, pues eh, los más destacados. El primero es ese, Zamarat56, Ferrol 65. Capicúa sí. ese resultado. Zamarat, porque está ahí ahí, ¿no? Abajo, y bueno, jugaban en casa contra, contra Ferrol. Y Ferrol lo supo ganar, ¿eh? Mejor segunda mitad de las de Lino López, para llevarse otra victoria. Gran partido de, de Ana Suárez, 27 puntos, uh -huh. la base mmm, del equipo gallego, 25 de valoración, la mejor de, de partido. Más, destacamos ese, Crefola, 60, Manfilter, 84, Crefola ha entrado en, eh, en caída, en picado, eh, ahora mismo. Le está pesando también la marcha de Williams Uf, muchísimo. Le está doliendo más que a nosotros. Eh. Pues, pues sí, probablemente. Pues probablemente. recuerdas que hace unos cuantos programas te dije que Tamara Valde por fin iba a tener su partido y lo tuvo en el partido contra Manfilter. Qué, qué cara más dura tienes. No, bueno, <laughs> tú, hablabas, que... tú hablabas de un partido en concreto. Decías, bueno, Tamara Valde va a hacer un buen partido. Pues la chavala hizo menos cuatro de evaluación Y ahora se acuerda el tío y dice: ¿Te acuerdas que te dije que Tamara Valde? Bueno, pues bueno, ahora ha sido. Por fin destaca, ¿no? Ah. 21 puntos. Hizo Tamara Un Buen partido. Si sí, sí. de algo, pues de poco, porque. 24 puntos Joder, perdió... metió Metió un tercio de los puntos de su equipo. ¿eh? Sí. ¿No 684. Bien? Alicia Jenkins por parte de Manfilter. 17 puntos y 15 rebotes para 27 de valoración. La, la mejor de partida. Bueno, este que viene es uno de los que fallamos los dos, Gonzalo. ¿eh? Eh, Guernica 57, Guipúzcoa 62. Bien, es verdad que Quipucu es un equipo que viene al alza recuperando jugadoras y viene jugando mejor, pero hombre, ganar en Guernica, caramba. Para aplaudir, quitas el sombrero ante IDK. Que fue a Guernica con seis jugadoras. Solo seis jugadoras, cinco titulares y una junior que se llevaron pues, para dar descanso. La Junior llegó a jugar siete minutos. Pero hubo tres jugadores que se fueron, se fueron a los 40 minutos en el partido. Todo el partido jugando. Tremendo. Ganar en Maloste. <laughs> Allí perdió Avenida. Por eso. Eh, 57-62. Es un meritazo, pero increíble. Madre increíble. Mía. Bueno. Y esta semana en vez de tres, cuatro. ¿eh? Por aquello que en el masculino también hemos dado cuatro partidos, pues venga, le vamos a dar cuatro. Y es que me quiere destacar Gonzalo, este campus promete 72, Cadiz la Seu 54, que lo fallaste tú, no yo. ¿Y, y qué ha pasado? Ese partido... Pero vamos a ver, es que, es, es que era un partido, eh, la Seu estaba también con opciones de copa, sigue con ellas, pero sí. llegaba a Logroño para ganar. Y ha perdido, pero ha perdido de una forma que yo he perdido, perdido todo de, el de 18. Bueno todo el partido a partir de descanso, ¿no? Porque ha sido superigualado la primera mitad, 13 puntos por ambos equipos en el primer cuarto y 21 en el segundo también ambos y en el tercer cuarto 22-5 de, de las riojanas. Bueno, han dejado por completo atrás a, la, a las catalanas. ¿Cómo le cuesta a Cadillac, fuera de casa? Eh? Es sí es similar a lo que le vimos contra el Cáceres. ¿Te ah. acuerdas? La primera mitad es muy mal, la segunda mejor. Pues este en esta ocasión ha sido al, al revés. Lo que pasa es que promete también ha estado bien. Es verdad que promete no tiene mal equipo. Lo destacamos cuando fue al Cáceres a jugar allí, que no tiene mal equipo, pero no habían empezado muy bien la temporada. Bueno, pues nada. Eh, ¿y ¿Has visto este partido? Bueno, eh, cuando se ha cortado la cuarta o la quinta vez por Canal Fe, <laughs> lo, lo he quitado. No, he, no es cachondeo. Es verdad. Nos reímos por no llorar. Pero sí, cuando se ha parado ya la quinta vez, he dicho, pues ya no voy a refrescar más la página. Yo intuyo que si veis este programa es porque os gusta el baloncesto. Y si os gusta el baloncesto. Relacionado con, el, con los equipos potentes de Cáceres, los que están en categorías nacionales, intuyo que será porque cuando juegan fuera soléis estar pendientes de, de lo que hace el equipo. Y entonces tendréis que ir a Canal FEP. Y claro, veis esto. Y lo que está diciendo Gonzalo <laughs> lo sabréis todos, lo sé yo y lo sabéis vosotros sin, sin ningún tipo de duda. Es una verdadera lástima. Pero ojalá que, ojalá que la situación vaya mejorando poco a poco y que podamos ver el baloncesto pues, como realmente queremos. Porque. La semana pasada creo que no lo dije, ya estuvimos hablando un poquito de esto, pero a mí me parece eh, un paso adelante para las competiciones FEP, lo digo sinceramente. Creo que la idea es muy buena y creo que es algo que mejora la calidad del baloncesto en las, en las categorías nacionales, pero lo mejora cuando esté bien, cuando esté mal como está ahora no es que lo mejore, es que lo están empeorando notablemente. Entonces, vamos a tener un poquito de paciencia y vamos a esperar que todo vaya en condiciones dentro de poco. Pero que estamos ya... por pues hombre, estamos hablando de la jornada 11. En Liga Femenina, en el masculino van ya eh, para la 14. A ver, pues, esto tiene que cambiar rápido. ¿eh? Repito que no es culpa de los equipos, ¿eh? que es culpa del de no, servidor. No. Los equipos, eh, hablan, hablando de Promete, que es el partido que, que estuve viendo, han mejorado mucho la calidad de, de las retransmisiones respecto al partido de Alcácer que fue nada más empezar la la temporada, la segunda jornada, si no recuerdo mal, fue allí en, en Logroño y tenían una cámara, digamos, en una esquina y la no esquina se movía de... ni nada. Mm. Ahora ya cámara en el medio, la van moviendo con comentarios, con marcador. Eh, muy bien, muy bien. Nos alegramos, sí, señor. Hay retransmisiones extraordinarias, ¿eh? de verdad lo digo, extraordinarias, repartidas por toda la geografía española pero claro cuando falla el servidor la de Canarias también estuvo bien eh sí también, también. a mí también se me cortó unas cuantas de veces ya al final del partido pero, pero estuvo muy bien también. son de esas veces que se está jugando la, la, ¿No? las habituales los equipo. tiros libres de Miriam Foraste que falló a 2'30 sí, para el sí, final sí, del partido falló dos tiros libres además lo bonito de esto es que se te puede cortar a ti pero no a mí pero luego yo estoy diciendo cago en la leche se me ha cortado ahora F y dice Gonzalo bueno pues yo lo estoy viendo extraordinario entonces esto es aleatorio totalmente donde se va y se ve bueno eh, nos lo tomamos un poquito de cachondeo, pero la cosa es seria y esperamos que, que mejore rápidamente la situación. Dicho esto, vamos con ojo al dato. Ojo al dato, Gonzalo. Ojo Allá al dato. vamos, Manu. Otra jornada más. Ya van 11, eh. 11, parece que empezó ayer la temporada. Qué, ¿Qué cosas, oye? Madre mía. Vamos con el quinteto ideal de la undécima jornada. Parece de... que fue ayer cuando estabas todavía con el chupete. ¿eh? Madre mía. Que eh. en realidad fue antes de ayer, Gonzalo. Hace, hace, hace cuatro días quizás. Pero bueno. Qué vamos allá. Venga. Eh, el quinteto ideal. En la posición de base, te lo he comentado hace unos minutitos, En el partido de Ferrol. Ana Suárez. 27 puntos, 4 asistencias para 25 de valoración. En la posición de escolta, Leonor Rodríguez. No es la primera vez que sale y no será la última. De Girona con 13 puntos. 6 rebotes, 4 asistencias para 19 de valoración está mal. En la posición de alero, Ana Calvo, la primera vez que sale, si no recuerdo mal, en, uh -huh. en esta sección De Ferrol también, 14 puntos, 7 rebotes para 16 de valoración En la, el puesto de ala pivot, una... bueno, que ya se está asegurando salir aquí cada programa Amisha Carter, de Guernica, 17 puntos, 12 rebotes para 29 de valoración y en la posición de pívot, Alicia Jenkins, de Manfilter, que también te he hablado antes de ella, 17.15 rebotes para 27 de valoración. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Bueno, no son unas valoraciones muy altas, digamos, ¿no? Pero todas hay un poquito más de 20 puntos. Uh -huh. Y ya en el quinteto total de lo que llevamos de temporada, en la posición de base, una jugadora de Perfumerías Avenida, Silvia Domínguez. La mantienes ahí, ¿no? La mantengo, es que no es para menos. Uh -huh. También mantengo a Leonor Rodríguez en la posición de escolta, jugadora de Girona. En la posición de alero, ojo, aquí tenemos cambio porque Astu Traoré, que ha sido segura en todas las secciones, ah, sí, fijo, sí. se ha ido. Se ha ido de IDK, ha acabado contratos, estos contratos temporales ¿no? que, que se hacen, y se ha ido en el Galatasaray. Joder, Cuidado. Fue bueno, ¿no? buen equipo. Sí, bueno, IDK que ya perdió a Gisela Vega, si no recuerdo mal, hace, hace poco también. Ha sido Gabio Acete baja en esta última jornada, por eso te he dicho que estaban con seis jugadores. Tremendamente meritorio. Sí, eso es. Y bueno, otra jugadora que, que se va y su posición ahora mismo la ocupa, Runica Hodges, de Van Filter. Qué buena, Runica eh, Hodges. Hodges, ya me aprendí... <laughs> ya, poniendo la cosa. Me la aprendí, eh. Sí, sí, muy la bien, ver, muy bien. En el puesto de Ala Pivot, Amisha Carter, que repite. Y en el puesto de Pivot, Ariel Edwards, de Benvibre. Ya te lo comenté también la, sí, la semana sea. pasada. Ahora ya que no está Destiny Williams, pues será de momento la que se encargue de, de su plaza, ¿no? Pues ahí viene. Ariel... Edwards. 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 Bueno. Edwards. La, la W no es un. Bueno, Ben Vibre viene en la segunda vuelta, lo iremos ya, puliendo Ya iremos ya iremos, lo viendo, iremos, viendo. Lo iremos, puliendo. iremos hablando de ello. Bueno, claro que sí. Bueno, pues ahí estaba esa sección. Ojo al dato. Ahora vamos con la clasificación, como queda después de esta jornada número 11. Ahí está. Vemos a Perfumerías Avenida y a Girona comandando la tabla. Una semana más, 10 victorias y una derrota. Por detrás. Un poquito por detrás viene eh, el Quilombo, Gonzalo. Vamos allá. Venvibre, Guipúzco, Alcáceres, Manfilter y Ferrol. Todos con cinco victorias y seis derrotas. Casi nada lo que hay ahí. Por ¿La ahí... Seu, también lo has dicho la Seu? Sí, sí. Ah, perdón. Sí, sí, por ahí está. El sexto. ¿no? Eso es. Cadilaseu en la sexta plaza. Luego viene un poquito detrás todavía con opciones. Campus Promete, con cuatro victorias. Más abajo, Zamarati, Crefola, ya en puestos de descenso, con tres victorias y ocho derrotas. Y cierra la tabla, una semana más, Gran Canaria, aunque esta vez con dos victorias y nueve derrotas. Y llegados a este punto, hemos decidido que vamos a hablar un poquito, mmm, brevemente, pero de las posibilidades de todos los equipos para acceder a la Copa de la Reina. Vamos a dar por hecho que hay cuatro equipos ya clasificados, mmm, que de hecho... Tres lo están oficialmente y uno virtualmente. Tenemos a Perfumerías Avenida Girona y a Guernica ya clasificados y Araski, que saca dos victorias a falta de dos partidos al sexto, al séptimo clasificado a todos, prácticamente. Entonces para quedarse fuera, pues ahí igual de hecho ni puede quedarse fuera, no lo sé pero podría ser. Pero creo que va a ser que no. Además la próxima jornada tiene, eh, recibe en casa en Mendizorroza Gran Canaria, por tanto Araski le vamos a dar como clasificado. ¿vale? A partir de ahí quedan dos plazas Dos plazas, la quinta y la sexta. Y hay tres y tres, seis y unos siete equipos peleando por esas dos plazas. Ojo, ¿tú cómo lo ves, Gonzalo? Yo, mientras el Cáceres se salve a final de temporada... Oye, al final la Federación ha acertado con esto de meter otros dos equipos, ¿eh? Porque, porque tiene esto... Tiene, esto tiene gracia, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿Eh? Eh, va a estar interesante, la verdad. Va a ser muy interesante. Bueno. Eh, hablamos por orden de cómo estaban los equipos en la clasificación. El quinto clasificador era Benvivre y tiene que viajar esta semana a Bursburg, a Casa de Perfumerías Avenida, y recibe en la última duelo directo a Laseu Sí. Complicado. Muy complicado. Benvivre lo tiene complicado. Está en la pole ahora mismo, pero tiene que ir a, Avenida, a Salamanca y luego recibe a Laseu Difícil. Bueno, cuidado con la SEU, eh, que tampoco lo tiene fácil. Bueno, Laseu es el sexto, por tanto, hablamos de él ahora. Tiene que recibir a Girona. Y luego viaja a Benvibre. O sea que estos dos, que son los dos equipos que tienen eh, los dos puestos actualmente de Copa, uno tiene que jugar en Salamanca y el otro recibe a Girona en esta jornada. Y luego se enfrentan entre ellos. Exacto. Yo sí. creo que eso le viene muy bien al Cáceres. Um, creo. Bueno, Alcáceres, a Manfilter, a Ferroyo y a. Es decir, van a sacar al menos una victoria, uno de los dos pero muy probablemente va a ser uno va a sacar una y el otro no va a sacar ninguna. Probablemente, ¿eh? si todo va en orden. Se enfrentan a los dos cocos, digamos, de, de la liga. Más. El siguiente es el séptimo y es Guipúzcoa. Y Guipúzcoa, pues esta semana recibe a Campus Promete. Partido a priori. Cuidado con Campus Promete, venía de perder cuatro partidos seguidos y ahora ha ganado. Bueno, no es fácil, pero recibe a Campus Promete y viaja a Girona. Ojo. Ojo. Otra que se marca la derrota. En principio, aunque acaba de vencer en Guernica, ¿eh? cuidado con esto. Pero ir a Girón y ganar es algo que solo está al alcance probablemente de Perfumerías Avenida. Por lo menos hasta ahora así ha sido. Difícil lo tiene, Difícil lo tiene sí. Si sé por dónde vas, Manuel sé por dónde va. ¿Quién viene ahora? Gonzalo, ¿quién viene ahora? Eh, Club Baloncesto Alcáceres. Club Baloncesto Alcáceres, octavo viene. Actualmente fuera de los puestos de Copa de la Reina. Bueno, pues Alcáceres le quedan estos dos partidos. Reciba Zamarat. Reciba Zamarat. Y viaja a la cancha de créfola. Es decir. Duodécimo y décimo tercero. Antepenúltimo y penúltimo. Oye, como que parece que. que no al Cáceres lo tiene a huevo para. Es el que más fácil lo tiene para meterse en copa. Eso lo has dicho tú, no lo he dicho yo, Sí, eh. a ver, fácil. Luego me va a linchar Jacinto Carvajal, pero. Pero si es que se enfrenta al penúltimo y al antepenúltimo. Yo voy a decir una cosa. Yo no quiero decirlo de a huevo, eh. Solo lo dices tú, tú sabrás. Yo digo que es el que lo tiene mejor. Es el que lo tiene mejor, porque tiene los rivales más cómodos, y esto es así, ni más ni menos. ¿Qué pasa? Que Alcáceres no hay que tampoco eh, venirse arriba y pensar, oye, que es que Alcáceres, pues como ha empezado bien, pues estos dos se los va a comer. Yo creo que a Alcáceres le va a costar mucho ganar los dos. A las pruebas nos remitimos. Viene de perder en la cancha del último clasificado. Ya está. Es decir, ¿que lo tiene hecho? No. ¿Que lo tiene mejor que otros? Pues puede ser. Bueno, Alcácer es que no se va a enfrentar ni a Girona. Ya ha jugado Guernica. con Girona, ya ha jugado con Guernica, ya ha jugado con Perfumerías Avenida, ya ha jugado con Araski. Es decir, todos esos ya se los ha quitado. Y no tiene ningún rival directo ahora mismo. Ningún rival directo por la Copa de la Reina, me refiero. Ninguno. Son los dos que están peleando por eludir el descenso. Por su objetivo, ¿no? Cuidado. Los que, que que en, Alcáceres... en principio, el objetivo de, de, de Alcáceres, ¿no? Eludir el descenso también. Bueno, pues son dos rivales directos para ello. Pero no dos rivales por la Copa de la Reina. Cuidado con esto, ¿eh? ¿eh? Además, que son victorias dobles, porque metes, metes distancia al descenso eso también. Eso es lo que te iba a decir. Eh, la importancia, estoy super, estoy convencidísimo de ello, de que la importancia para el club ahora mismo de ganar estos dos partidos es por evitar el descenso más que por meterse en la Copa de, de la Rima. Bueno, hay más. El noveno clasificado, nos quedan otros tres todavía. Sí. El noveno clasificado es Manfilter. Recibe esta semana Guernica, partido complicado. Y viaja la siguiente. Hasta Logroño para enfrentarse a Campus Promete. Pues, hombre, no es cómodo tampoco el calendario. Bueno, mmm, veremos, ¿no? Reciben en Zaragoza a Guernica. Manfilter ha mostrado la buena cara fuera de casa y a ver qué, qué tal en Zaragoza. El décimo de, de la clasificación, el último de este grupeto de cinco victorias es Ferrol. Y Ferrol tiene esta semana que recibir a Créfola y luego viaja a Guernica. Es decir, tiene un partido a priori bastante cómodo en casa contra mm -hmm. Créfola, pero la visita a Guernica, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿no? Veremos, a ver. Eh, Ferrol es un, es un buen equipo. Eh, yo creo que cada vez tiene más mérito la victoria de, de Alcáceres allí en, en Ferrol, pudiendo ganar a la de, de Lino López. Veremos a ver qué es lo que sucede al final. Y por último, tras la victoria, tras la gran victoria de esta jornada, pues Campus Promete está un poquito por detrás, es el que peor lo tiene, pero tiene opciones todavía. Eso sí, complicadas, Públicas. complicadas porque igual no le vale ni ganar los dos partidos. Tiene que recibir, tiene que viajar a Guipúzcoa. Y recibe a Manfilter Es decir, dos rivales directos, directos. Si gana los dos eh, Va a tener opciones Pero aún así lo va a tener complicado Va a tener muy difícil porque promete... Porque ya para empezar, porque ya para empezar eh, O bien ben Vibre o bien eh, Cadilaseu Van a ganar al menos un partido Entonces sí. a nada que haya alguno que gane otro más Se lo va a poner difícil Por ejemplo Ferrol, lo hemos dicho antes Ferrol recibe a Crefola A priori victoria fácil local uh -huh. Entonces ahí ya lo va teniendo complicado Porque va a tener que ganar los dos partidos Y además por un averaje contundente ya veremos. Bueno, veremos a ver. Pero prometes enfrenta a Manfilter. Mm, sí, sí. Eh, arroba, eh, tengo por aquí Guipúzcoa, eh, viaja a Guipúzcoa y luego Manfilter, reciba Manfilter. Entonces, eh, ja, cuidado. Lo cuidado. tiene ahí, eh. A ver, a ver. Gonzalo, ¿tú por qué no apuestas? Mm, para meterse en copa, quiero sí, no te claro. lo diga ya. Sí, 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 venga. Pues vamos a ver. Me pones un apretado también interesante. Porque, hombre, yo quiero saberlo. Quiero que te la juegue. Pues mira. Luego actualizaremos a esto a la última jornada, que será la siguiente, que ya diremos. Pues esto es lo que tiene que hacer este para meterse y este para meterse también. ¿Qué? Voy a quedar al Cáceres fuera de la Copa para que se salve al final de temporada. Vamos yo, a yo lo firmo. Yo lo firmo eso. ¿eh? Yo mira, lo voy a firmar aquí. Venga, lo firmo ahí. Sí, sí, perfecto. ¿Sabes? Vale. Entonces dejamos al Cáceres atrás, mmm, por ejemplo en séptima plaza, en séptima plaza como está ahora mismo. Y se van a meter Benvibre uh -huh. y Guipúzcoa. Benvibre y Guipúzcoa. Ben sí, y de calle Puzkoa. Eso es lo que dice Gonzalo Bachiller. Yo digo que se van a meter Alcáceres. ¿Eh? ¿Pero se salva a final de la temporada? Sí, sí, también. Pues lo firmo que también. Ah, claro, ahora claro, firmas también, eso, ¿no? no bueno, <laughs> bueno. Yo digo que se van a meter Alcáceres y el otro... El otro es complicado, ¿eh? Bueno, los dos son bastante difíciles, pero... Uh, voy a apostar... Voy a apostar por Guipúzcoa. Sí. A ver, a Guipúzcoa le ha venido muy bien recuperar a Paola Ferrari. Hombre, sin duda. Pff, de maravilla. Y si ahora ya le funciona también el, la posición de base, pues impresionante. Bueno, pues ya veremos. La semana que viene contaremos un poquito más porque tras esta próxima jornada que vamos a repasar ahora mismo, pues seguro que las cosas están mucho más claras. Vemos ahí la jornada número 12, la que se va a disputar este fin de semana, Gonzalo. Vamos a hacer una quinelita rápida. Voy a, a ir si... a lo ilógico, bueno, está, A ver si está estamos banal. mejor, ¿eh? Perfumerías Avenida Benvibre. Eh, uno. Uno, yo también. Cadillaseu Girona. Dos. Dos, yo también. Guipúzcoa contra Campus Promete. Uno. Yo, uno también. Manfilter contra Guernica. Dos. Yo, un dos también. Ferrol contra Crefola. Uno. Un uno también. Alcázar Examaras lo dejamos para después. Y Araski contra Gran Canaria. Uno. Joder, ahora que lo estoy pensando, me he puesto lo mismo. Eh, la, esto es para guardar. <risa> esto <risa> es eh, histórico. Eh, pero de verdad es que pienso que va a pasar eso. Eh. Le voy pero a poner va. un 2 a Gran Canaria. Sí, pero eso no viene muy mal, ¿eh? <laughs> le voy a poner un 2 a Gran Canaria, hombre. <laughs> eso no viene muy mal. Bueno, no, venga o no. Peor no viene una derrota de Alcáceres. Bueno, próxima jornada, como decimos, Alcáceres contra Zamarat. Será en el pabellón Juan Serrano Macayo. Y el partido será el viernes 9 a partir de las 8.45 de la noche con las cámaras de Sentir Cáceres Televisión en directo. Gonzalo, partido fundamental tanto para la Copa de la Reina como para el descenso. Lo que tú quieras. Tú vendelo como descenso, quieras. Sí. Véndelo como te dé la gana. Pues para, bueno, para intentar tener la permanencia ¿no? a, a final de temporada, un partido muy importante, Zamarat, que ya vino en pretemporada a Cáceres a jugar un partido bueno, amistoso. no. Se vieron sensaciones más, más que nada. Sí. A mí en ese partido me gustó mucho estar eh, Brilov, la base escolta. Que no está jugando bien. Bueno, no está teniendo los mejores números de, de su equipo, no, pero ni mucho menos. me pareció muy rápida y yo creo que fue de las que más. Nos impactó una barbaridad. Sí, fue sí, la sí. que más destacó quizás de Zamarat en, sí, aquel, sí. en aquel partido. Pero bueno, sexta temporada de, de las Zamoranas en, en la competición, la sexta consecutiva. El año pasado quedaron, fíjate, en novena plaza, se salvaron del de descenso con 11 victorias. El año pasado el descenso estaba en siete victorias. Era Canarias, el último equipo ahí que estaba para salir o, o quedarse. Y con siete victorias se bajó. O sea, pues si, hoy... fuera, si fuera este año parecido, Gonzalo, que pronto se va a salvar Cáceres? ¿eh? Bueno, pero <laughs> Veremos a ver. Eh, de Zamarat, las jugadoras que más destacan. Uh -huh. Chanel Mokango, una pívot congoleña, casi 13 puntos por partido. Oh, muy bien. Algo más de 6 rebotes, ¿no? Bueno, es una de las que más destaca. Y Seresa Richards, una de las pívot jamaicana. Tiene un buen juego interior, eh, eh, Zamarat. 11 puntos la, la jamaicana. Te hacen más de 20 puntos por partido las dos las dos interiores titulares y bueno, será lo que más en cuenta tenga Jacinto Carvajal para ver si, bueno, Julie y Dasic, que imagino que serían las titulares a, a priori, pues que estén bien y después que ayuden en, en la rotación tanto No suelen aparecer así. por aquí, ¿eh? Las chicas de Zamarato. Mm, no. En, en ojo al dato. Esa sección, mira que buscamos hay jugadores de muchos a sitios. Ver, bueno, jugada... ha, ha puesto jugadores hasta, hasta Gran Canaria, ¿eh? Sí. ¿Tuvo a Koulibaly? Sí, Culibali fue la, la mejor en el partido aquel que perdieron contra Bembibre. Sí, señor. Tan, tan llamativo. Uh -huh. Bueno, es lo que tiene. No, no suelen destacar mucho, ¿no? Pero ahí tiene, ya te digo, eh, casi más de 20 puntos por partido a dos interiores. Se mantienen en sus números, no muy altos, pero bueno, esos puntitos que dan. Dicho esto, ¿qué? No apostamos. La Quiniela le ponemos. Un 1. Un 1. Que gana el Cáceres. Sí, señor. Le ponemos el 1, los dos y de cuánto. De 3. ¿De tres Sí. Después de lo visto en Canarias mmm, Con ganar, vale Yo voy a decir que de 15 ¿Sí? Madre mía ¿Te parece? Bueno, ¿Eh? bueno, 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 claro. bueno Más 15 para el Cáceres, confío en ojalá, esta chica Sí señor, hay que confiar sobre todo ahora Que las cosas no le van igual de bien Nos queda una última cosa y acabamos Nos queda sortear entradas Precisamente para este partido, Alcáceres-Samarat Como decimos, del próximo viernes a partir de las 9 menos cuarto de la noche Y eh, pues teníamos ahí una pregunta Pendiente, Gonzalo Danos la respuesta. Dinos la, a ver... 82. la 82. La correcto. 82, correcto. Sí, ¿Cuántas cámaras, eh, por favor? Bueno, pues. Eh, Madre 82. mía, el presupuesto es impresionante. Usamos bueno, menos, usamos menos. <laughs> bueno, la pregunta era muy sencilla y más la respuesta. La pregunta: ¿cuántas victorias llevaba Zamarat la última vez que el Club Baloncesto Alcáceres al ganó su quinta victoria en Liga Femenina 1? Uh -huh. La repito: ¿cuántas victorias llevaba Zamarat la última vez que el Club Baloncesto Alcáceres al logró? su quinta, la quinta victoria en Liga Femenina. Fue hace un par de años Correcto. cuando la logró, no hablábamos de esto, ya lo dijimos también. ¿Y cuántas llevaba Zamora? Pues mira, Alcácer logró su quinta victoria en la vigésimo segunda jornada de Liga Femenina. Tardó, tardó. Eh. Madre mía. Tardó. Eh, aquel partido contra Guernica lo recordarás porque es verdad que bueno, ganó Alcácer, ¿no? Eh, 79-66, pero se lesionó Andrea Vilaró, la lesión que la Cierto. tuvo aparte de las pistas un tiempo. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cuántas victorias llevaba exacto. Zamarat? Venga, que eso es lo que queremos saber. En la jornada que Alcácer sumó su quinta victoria, Zamarat llevaba, llevaba, tenía nueve. Nueve victorias y trece derrotas. ¿Estás seguro de que eran nueve? Sí, seguro. ¿No, ¿No eran ocho? Estoy convencidísimo. ¿Sí? Convencidísimo. Se me lo dice de verdad. <laughs> sí. Yo creo que eran ocho, ¿eh? Estaba. <laughs> <laughs> ¿Seguro? De verdad, Vale, de vale. En bueno. la octava plana. Lo que tú digas. Bueno, tenemos tres acertantes de esto y lo vamos a ver por aquí. Arroba Jorge Pergin tiene el número uno. Ahí está el número uno para arroba Jorge Pergin. Venga, para adentro. Voy a ver si coloco esto bien porque me da un pánico terrible. Venga, para adentro. El número dos para arroba Javi V rubio. Fueron ocho, eh, Gonzalo, que lo sepas. Pero sí, bueno, no, no pasa Pero nada. Hay una pequeña broma. Y, y el tercero... Arroba ¿eh? K818L. No, te muy lo, fácil. Muy te, fácil lo digo, te lo digo porque <ríe> <ríe> si fuera 9 no habría acertado a nadie. Entonces, bueno, muevo. Me dice Boni que mueva. ¿Para, ¿Para dónde era esto? ¿Para acá? ¿no? Yo creo que... Era, bueno. Bien, 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 bien. bien. Está, saliendo, lado, bueno. está saliendo estupendo. Con que nueve, ¿no? Anda, eh. que estás apañado. <laughs> bueno, venga, voy a coger esta misma que me ha salido por aquí pitando. Venga, no la, no la he elegido, pero bueno, ha salido por aquí. A ver. Cuando tú me digas, eh, Bonnie, con tranquilidad. Ahí lo vamos viendo. Está enfocando ahí Bonnie. Lo está poniendo. Sí, sí, yo me espero. Tú con tranquilidad. Sin problema ninguno. Cuando tú me digas, eh. Porque esto es complejo. Son ocho victorias, eh. Que lo sepas, Gonzalo. No me muevo por aquí. Ahí está el número tres. El número tres es el que ha salido. Y las entradas son para arroba K818L. Pues tienes dos entradas para ese partido. Entre Alcáceres y Zamarat, porque Gonzalo bachiller <laughs> quería que nos regaláramos las entradas. No, es un partido chulo, ¿eh? El de, ya lo comentábamos, no un partido importante, sobre todo de cara a la, a la permanencia. Mm, bueno, Alcáceres que viene de perder, Alcáceres que lleva eh, tres derrotas tres seguidas, derrotas seguidas no. pero vamos, que estamos diciendo tres derrotas como si fuese un mundo, ¿eh? No pasa nada. Las podía, las podía tener, ¿no? Perfectamente, ¿no? Las podía tener. Yo creo que era lo que se esperaba. Estábamos hablando de que, que tenía empadada. colchón, pues lo tenía eso y es, lo sigue teniendo todavía. Eso es lo bueno. Partidazo ese que vas a poder disfrutar Ahí por haber respondido correctamente Aunque Gonzalo Bachiller diga, diga otro número Pero ha respondido correctamente a esa pregunta Que puso la semana pasada Gonzalo, gracias, ¿quieres saludar? O... Un placer, no, solamente te recuerdo que te lleves la manta El viernes al Macayo porque va a hacer frío La manta, el gorro, los guantes, los guantes? Eh, la chaqueta, todo, todo, todo. todo Va a hacer vamos mucho frío a ir, Vamos a ir preparados ¿eh? Ahí estaremos Gracias Gonzalo Un placer, man. Pues gracias también a Carlos Peña y a Rafa Sánchez porque sin ellos sería imposible hacer este programa y nosotros nos vemos la semana que viene con un ratito más de quinto cuarto.